con ese primer módulo. Pues no sé, pero no sé cómo están ustedes con la información al respecto de este requisito de graduación, pero nosotros lo manejamos así, ¿verdad? Que ustedes reciben estas clases como un requisito para que ustedes se puedan graduar. Ustedes van a obtener el conocimiento básico en lo que es la computación, la informática, para que sean competentes en este, más ahora en este tiempo de pandemia que nos vino a obligar a comunicarnos de esta manera, a enseñar de esta manera, a aprender de esta manera, ¿verdad? Entonces, pues qué bien por ustedes que tienen esta oportunidad. Entonces, yo me dirijo a ustedes, yo soy Karin Isaguirre, soy la encargada de la Funda UPN de Choluteca. A raíz de la pandemia, a nosotros nos han asignado grupos a nivel nacional, porque como ustedes pueden ver, también aquí no hay gente solo de una ciudad, sino que hay gente de todo Honduras. Entonces, yo voy a estar encargada de todos ustedes en el aspecto académico, en el de pagos de la matrícula, académico en cuanto a los documentos que hay que presentar, en el primer y segundo nivel, ¿verdad? Porque cada nivel dura 50 horas. Entonces, ustedes tienen que cursar dos niveles y aprobarlos con 70% de perder LIC, Byron. Sí, así es. Sí, con 70% es... 70, con 70. 70, 7-0. Sí. 71, dijo un amigo mío, ahí ya es vanidad, dijo. Pero 69 ya no es vanidad, ya es reprobación. Y si reprueban, hay que volverlo a cursar, hay que volverlo a pagar, hay que volver a hacer todo el procedimiento. Y por ende no vamos a poder gestor de graduación que se lo suban a ustedes a la plataforma en donde tienen que tener ese requisito cumplido por lo mismo, ¿verdad? Entonces, están en buenas manos, quedan en buenas manos con el Dick Byron. Él es bien dispuesto, ¿verdad? Él le gusta enseñar y sobre todo que usted estudiante aprenda. Yo sé que van a aprender bastante. Esperamos que esas expectativas que tenemos con él se cumplan con ustedes. ¿Qué otra cosa? Bueno, van a comenzar las clases hoy, sábado y domingo, y el feriado de Semana Santa, pues, es feriado. Tenemos feriados todos, ese fin de semana vamos a descansar. Y vamos a terminar el 20 y algo. Fíjense que yo ayer, que les envié el correo electrónico, identifiqué un error. No sé si ustedes lo identificaron después de que lo envié, pero dije yo, ni modo, ya lo envié. Ahí les puse que el periodo era del 20 de noviembre. Andaba yo en noviembre ya, del 20 de noviembre al 24 de abril les puse. Y no, es del 19 de marzo al 24 de abril, ¿verdad? 5 fines. Y no estamos incluyendo, lo que es el feriado de Semana Santa. Solo tengo un asuntito que sí, ese lo van a tocar el tema ya de Lick Byron, que hoy ese nos presentó un inconveniente con el horario, ¿verdad? Y vamos a dejar este horario a que ustedes madruguen un poquito más antes para salir un poquito más antes, para que la hora del almuerzo, para tener la hora del almuerzo. Porque pues hay compromisos a la 1 de la tarde y no vamos a poder cubrir en tiempo y en forma. Entonces, la manera en que vamos a solucionar esto es que vamos a entrar a las 7 de la mañana, ya a partir de mañana. Hoy pues porque como se nos presentó ese inconveniente, pues y todo el mundo estaba ya agendado y programado para a las 8 de la mañana, entonces... Ni modo, hoy sí, y van a salir a las 12, pero ya ustedes ya se ponen de acuerdo, ¿verdad?, en ese tema con el licenciado Byron. ¿Qué otra cosa? Eso, por lo que veo, ya todo, no sé si ya todo el mundo tuvo acceso a la... Bueno, sí, porque ya estamos aquí, ¿verdad? Pero hay algunos que no, me escribieron en privado para pedirme el link porque no tienen acceso a la plataforma, me dijeron.
Ah, bueno, yo mire, le voy a decir que yo tengo aquí mi teléfono y no tengo a nadie que me haya preguntado, o sea, que le preguntaron a usted sí. Y no a mí. Sería bueno, pero yo lo veo, me imagino que usted les compartió el enlace porque yo sí. Veo 61, son se bastantes. Yo se lo compartí. Tiene buen reto el Nick Byron con este grupo. Sí. ¿Verdad? Entonces, chicos y chicas, jóvenes, estudiantes, yo los dejo en buenas manos, según mi parecer, pero después ustedes me van a decir si tengo la razón o no. Los dejo con el licenciado Barro, mucho gusto. Aquí yo me presento para que ustedes conozcan ya a cara, ¿verdad? Porque esa es la ventaja de la virtualidad, que imagínense que en cuanto, sin conocernos y por haber recibido un mensaje, ya todos estamos aquí comunicándonos y conociéndonos. Les di mi número de teléfono, cualquier consulta que tengan con respecto a esto, entonces nos lo hacen saber o por medio del licenciado Byron, ¿verdad? Entonces yo no les quito más el tiempo, en realidad mi introducción era corta, exponerles eso, y cualquier cosa pues estoy a ponerme a la disposición, ¿verdad? Y darle la introducción al licenciado Byron. Ya él ha trabajado con estos grupos de requisito de graduación de las 100 horas, ya ha trabajado con estos grupos, entonces, y aparte de que tiene experiencia impartiendo clases, él nos ayuda con el diplomado de formación pedagógica en educación superior, y bueno, ya les va a contar un poquito de su historia para que ustedes le conozcan el perfil y vean con quién están. Entonces, chicos, buenos días, yo me despido y lo dejo. Lick Byron, gracias por el espacio y seguimos en contacto. Usted sabe que ahí vamos a estarnos viendo porque vamos a estar haciendo el acompañamiento docente, ¿verdad? Gracias. Y pues no, son todos suyos. Y feliz día del padre a todos los que son padres. Pues el licenciado Byron. Gracias. Lo va a celebrar trabajando. Así es. Y yo, pues ya hoy sí me despido en serio y bueno, los dejo con el licenciado Byron. Gracias, Lee. Muchas gracias, Lee Karim. Estamos ahí en contacto. Bueno, como les decía, la Lee, ¿verdad? Vamos a estar durante 5 fines de semana. El módulo es sobre ofimática. Creo que ella también a través del correo les dio mi número de teléfono que me pueden escribir en privado en cualquier momento. Así que ahí no hay ningún problema o me pueden llamar. Si no les contesto a veces las llamadas es porque estoy trabajando o estoy ocupado, pero me escriben ahí en el WhatsApp y yo les puedo responder cualquier tipo de duda. Otra cosa, vamos a comunicarnos bastante vía plataforma. En la plataforma hay un chat general donde ahí podemos aclarar cualquier duda. Entonces, si yo les escribo un mensaje a través del chat, a ustedes les llega por correo también, no solo ahí en la plataforma, que fue lo que hice anoche. No solo escribí el link en la plataforma, sino que se los escribí en el chat y creo que a cada uno les llegó al correo. Y otros pues ingresaron viéndolo ahí en la plataforma. Bueno, entonces, como les decía también Ali Karim, yo tengo 25 años de experiencia en cuanto a la informática, ya son 25 años, y tengo 15 años de docencia a nivel superior, a nivel medio. Trabajo en una institución pública, en un colegio, con el bachillerato en informática, doy clases a último año. Trabajo con la funda también, con los de requisitos de graduación y en el diplomado de educación superior. Y por ahí trabajo en otra universidad, también en la UCEM. Entonces, y ese es básicamente mi perfil. Tengo la licenciatura en informática y tengo también una maestría en educación, maestría en innovación educativa. Entonces, no es tanto los títulos, sino que la experiencia lo que uno lo avala. Y a medida vayamos transcurriendo este módulo, ustedes van a ir conociendo pues de esa experiencia. Que mira, a mí cosa que más me encanta es transmitir esos conocimientos. Yo no soy una persona celosa con eso. Fíjense que yo tengo unos amigos que son de informática, pero ellos dicen que ellos a sus alumnos no les enseñan todo porque están creando competencia. Entonces les digo yo,
que andan mal, porque uno, yo les enseño todo lo que tengo que enseñarles, y cada quien tiene su, ya tiene formada su, si tiene sus clientes o lo que sea, uno ya lo tiene. Entonces, para mí eso no me interesa. Y quiero que entiendan una cosa en este módulo, miren, sé que ustedes lo ven al principio como un requisito nada más. Sé que ustedes han de decir, bueno, eso es... eso ya me lo sé, eso pero les aseguro que cada día que estemos en clase, ustedes van a aprender algo nuevo y van a decir, si hubiese sabido esto antes, mis trabajos en la universidad hubieran sido más rápido, hubiera hecho las cosas de diferente manera. Siempre sucede así porque quizás tenemos conocimientos básicos, pero aunque estos módulos son, entre comillas, básicos, a mí no me gusta ser tan básico, ¿verdad? Entonces, creo que ustedes, porque ya están por graduarse, ustedes ya tienen cierto conocimiento, cierto nivel en el uso de las herramientas que vamos a ver. Entonces, nos vamos a centrar, perdón, me voy a enfocar más y a dirigir más los módulos, los voy a orientar más a su trabajo, pues. Van a ser más orientados a la educación, educativos. Y van a ustedes aprender ahí muchas cosas que yo sé que necesitan reforzar y saber. Entonces, yo sé que al principio se ve así, es un requisito más. Después los alumnos me dicen, Lick, fíjense que yo más bien espero que llegue el día de la clase porque yo sé que siempre aprendo algo. Y eso, pero ustedes ahí lo van a ir experimentando. Y algo que quiero dejar muy en claro es que miren, a mí no me interesa la calificación. A mí lo que me interesa es que aprendan. Ese es creo que debería ser el objetivo de todo maestro y todo docente, que el objetivo es que el alumno aprenda. Entonces, no me interesa. Claro, tienen que tener un mínimo para pasar el módulo, pero más que eso, a mí me importa que aprendan. Si ustedes trabajan normal, ustedes van a pasar tranquilos. Ahora, el que no se conecte, el que no trabaje, el que nunca haga tareas o actividades, pues lógicamente no va a poder pasar, pero quien se conecta, quien haga trabajo, va a pasar normalmente, va a pasar, como dice la Lee Flor, con 71 ya es mucho pedir, ¿va? Pero no, por lo general se sacan buenas notas. Y otra cosa que quiero dejarle en claro es que yo siempre, miren, ustedes son 68 por todos. Imagínense, y si yo tengo como 5 tareas, multipliquen 68 por 5, son los trabajos que yo tengo que revisar de ustedes. Y yo reviso trabajo por trabajo. Yo no, es que si me envió el trabajo a alguien, solo me lo envió y le pongo los puntos. No, yo lo voy revisando porque parte del aprendizaje es que yo les dé una retroalimentación por cada trabajo que ustedes envían. Y el alumno aprende también de las fallas que comete, de los errores. Más bien creo que es de un porcentaje muy alto, es de ahí de donde aprende. Entonces, por ejemplo, si Seidy me envía una tarea y yo le bajo 2, 3 puntos, yo le aclaro, mire, le bajé puntos por esto, esto, esto y esto. Pero yo le doy la retroalimentación. Pero si me lo envía en un tiempo prudencial, yo puedo darle chance para que corrija esos errores y me lo pueda volver a enviar y se lo puedo reevaluar. Si, mientras haya tiempo, todo se puede subsanar. Entonces, no se preocupen a veces cuando en primera instancia ven una calificación y porque así ha pasado. Por ejemplo, hay alumnos que se sacan 60 y ya me llaman o me escriben todos histéricos, que por qué, que no sé qué. Entonces yo les explico, ¿verdad? Le da la retroalimentación y todavía hay chance para que ustedes lo vuelvan a hacer y yo se los reevalúo. Entonces, porque como les digo, lo que me importa a mí es que ustedes aprendan, más allá de las calificaciones. Eso de las calificaciones se puede arreglar, se puede arreglar volviendo a hacer un trabajo, ¿verdad? Y etcétera. Entonces ahí usted, y otra cosa, no se sientan ni presionados, ni se sientan estresados. Tomen estas horas y estas clases más bien para relajarse.
dando, vamos a relajarse, entrar en confianza conmigo, pueden preguntarme lo que sea en cualquier momento. Simplemente levanta la mano virtualmente, ¿verdad? Y yo le doy la palabra o usted enciende el micrófono y hace la pregunta que usted quiera. Y otra, una de las reglas es que por favor mantengamos los micrófonos apagados, porque eso a veces interfiere en la clase. Y otra cosa, cuando yo se los pida, por favor, cuando yo les diga que enciendan las cámaras, me las enciendan, porque de esa manera yo paso lista, a ver si están ahí, porque a veces lo que hacen es que dejan la computadora o el celular ahí encendido y se van. Entonces, cuando yo se los pida, ¿verdad? Porque yo sé que muchas personas a veces su conexión a internet no es muy óptima, entonces cuando ponen el video se les pone muy lento y eso. Entonces yo entiendo eso. Otra cosa, antes de empezar ya con el tema en sí, muy importante, es la comunicación. Miren, si entre ustedes y yo hay comunicación, no va a haber ningún tipo de problema. Pero, por ejemplo, hay alumnos que, digamos, se enferman, no me comunican, no presentan una tarea, no entran a clase, entonces yo lo tomo como una falta, pero porque nunca me avisaron. Pero si usted me dice, mire, Lick, yo tuve este inconveniente, yo tuve este problema, entonces, como docente tengo que entenderle, ¿verdad? Porque también en algún cierto momento, como docente también les voy a pedir que ustedes me comprendan en cualquier situación. Entonces, siempre y cuando haya comunicación, no hay ningún tipo de problema, ¿verdad? Si usted va a faltar o si va a ingresar tarde, entonces me lo puede hacer saber a través del WhatsApp. Me manda un mensajito o me llama. Entonces, mientras exista esa comunicación, no hay problema. Pero si usted llega al final del módulo, no presento tareas, pero de ahí me dice, es que estuve enferma todo el módulo. O sea, yo no puedo hacer ya nada. Siempre que usted se comunique conmigo, no va a haber ningún problema. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda al respecto. ¿O todo está claro? Gracias. Ok, veo que todo está claro porque nadie pregunta. El módulo se llama ofimática, perdón. Quiero preguntarles a todos, ¿ya todos tienen acceso a la plataforma? Yo sí. Okay. Sí. ¿Hay alguien que no tenga? ¿Hay alguien que no tenga acceso a la plataforma? Buen día, licenciado. Sí, dígame. Mire, ayer yo que entré al correo me cayó lo que es la contraseña y todo eso, pero no entendí si había que cambiarla o cómo. Esa parte no entendí realmente. Mire, la contraseña usted puede tener la que le da, pero también puede cambiarla si usted gusta. Ah, ok, sí. Está bien, ahí usted la puede hacer con ella lo que usted considere a bien. Y entonces la comunicación será vía plataforma, ¿no habrá grupo de WhatsApp? No, no hay grupo de WhatsApp. Hay grupo en la plataforma. Pero si ustedes quieren alguna pregunta directa conmigo, usted me puede escribir al WhatsApp, no hay problema. Mi número de teléfono, si no lo tienen, yo se los puedo dar más adelante, ¿verdad? Para que se comuniquen conmigo. Pero en la plataforma, por ejemplo, Dina, si usted me escribe, ahí hay un grupo. Si usted me escribe en ese grupo, me va a caer un correo donde yo esté, aunque no estemos en clase en ese momento, digamos durante la semana a mí me cae un correo de que usted escribió en el chat y me cae su mensaje y puedo también ingresar a la plataforma para ver lo que escribió. Entonces ahí no hay pérdida, eso le llega como correo. Bueno, a la orden. Yarixa tiene levantada la mano. Sí, buen día, Lick. Buenos días. En mi caso, el día de ayer sí ingresé, hice el cambio de contraseña y todo, y ahorita en la mañana que quise ingresar, no pude. Entonces digo yo, bueno, voy a escribirte a Lick porque no me queda de otra. Mira, ahí lo más probable es que cuando hizo el cambio de contraseña, quizás escribió algún dato mal, algún carácter mal, o alguna letra mala. Entonces lo que puede hacer, ahí hay una opción, cuando usted va a entrar, le dice olvidé mi contraseña. Y ahí le pide su correo electrónico para recuperarla. Entonces, al escribir su correo electrónico, le envían una contraseña genérica al correo electrónico para que usted vuelva a entrar y ahí hace el cambio de nuevo de contraseña, teniendo cuidado que la escriba bien la contraseña.
Eso es sí, lo que creo que ahí fue donde me equivoqué. Y otra pregunta, no logré escuchar muy bien, ¿cuántos fines es que dura este módulo? Son 5 fines de semana, porque sí, son, en total son, de este módulo 1 son 50 horas y del módulo 2 son 50. Entonces, cada fin de semana recibimos 10 horas, 5 los sábados y 5 los domingos. Entonces, el total son 5 fines de semana. Listo, Lick, muchas gracias. Okay. Hilary, ¿tiene una consulta? Sí, Lick. Desde ayer trato de acceder a la plataforma, pero me dirá que es acceso inválido, no he podido entrar. Ah, ok. Entonces ahí, no sé, con la ley Karim, que se puede abocar para ver si tiene algún dato mal, o puede hacer lo que yo le dije a su compañera, irse a donde dice olvidé la contraseña, poner el correo electrónico con el cual usted se registró y le va a enviar una contraseña provisional para que usted vaya y cambie y ponga una nueva contraseña. Puede probar eso para que lo haga. Ok, Lee, gracias. Ok, y en todo caso, ahí me comunica después para ver cómo hacemos. Seidy, digan. Sí, buenos días, Lee. Buenos días. Solo comentarle que de repente yo tuve un pequeño problemita ahí y de repente alguien más lo pudo tener. Uh-huh. Fue que en el momento de ingresar la contraseña, yo no me había percatado que después del funda UPN había un puntito. Entonces yo no me había fijado en ese puntito y trataba y trataba y no podía ingresar. Entonces hasta que revisé bien y miré que estaba el punto, entonces ahí pude entrar. De repente sí. Alguno de los que no ha podido entrar es porque estaba cometiendo el mismo error que puede ser. En ese caso lo que es mejor es copiar y pegar. Copia usted la contraseña y la pega para que se pegue tal y como se la dieron. Sí, dígame, lo último. O también ponerle el 0 en el número de identidad. Ah, también. Porque también, ajá. Sí, porque suele ser, yo creo que el número de cuenta de ustedes es sin el 0, ¿verdad? Entonces a veces se confunden por eso, el número de cuenta de la universidad, creo que así es. Sí, así es, sin 0. Sí, entonces, pero aquí con Funda usted tiene que poner el 0 para entrar. Dígame, Eric. Hola, buen día, Lick. Buenos días. Bueno, escuché que dijo que sería prácticamente entonces en este curso sacar los dos módulos de sábado y domingo, ¿o no? Ahí entendí mal entonces. No, ahorita son 5 fines de semana el primer módulo y después el segundo módulo son otros 5 fines de semana. Sí, y con respecto al link, ¿siempre entraríamos al mismo link o usted lo estaría cambiando? No, siempre lo cambio, siempre, incluso el de mañana. El de mañana yo lo cambio. O sea, como mañana vamos a clase en la mañana, pero siempre lo voy a estar dando, siempre lo pongo ahí en la plataforma. Okay. Entonces ustedes van a estar revisando ahí en la plataforma y van a ver el link. Perfecto. Ahí hay un apartado en la plataforma que dice link de clases y ahí van a estar los links por fecha, ¿verdad? Dígame, Cintia. Link, yo tengo, bueno, más que todo, ¿verdad? Algo que decirle. El día de mañana. Sí. En todo el litoral atlántico no va a haber energía. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros en ese caso? Porque yo me puedo conectar hasta donde me aguante la pila de la computadora y del celular. Pero sí. Ya después. No, y está bueno. Esa es la única opción que queda. Hacerlo hasta donde aguante y cuando ya se va, usted vea que ya te va a contar, me lo comunica. Y yo voy a tener eso en cuenta. Porque, mire, y aquí que está la Liz Karim, también a mí me da temor porque a veces quitan la energía. Imagínense si la quitan un sábado aquí, nos vamos a quedar así. Pero yo siempre tengo un plan B ahí por si se va la energía. Entonces, no se preocupe, que eso es muy comprensible porque sabemos que ahí siempre nos quitan la energía, que es disfrazado de mantenimiento, pero realmente es que son, hacen... Están, ¿cómo es que se llama? Ya se me olvidó la palabra, me fue la palabra. Pero esto pasa a nivel nacional, ¿verdad? Y en casi todos los fines de semana, en ciertos lugares, la quitan, después el otro fin en otro. Entonces es muy comprensible, no se preocupe por eso, pero siempre y cuando me lo comuniquen, ¿verdad? Fanny. Buenos días, Lick. Buenos días. Fíjense que tenía una consulta. Sí. ¿Es necesario recibir la clase en computadora? Es que yo solo recibo en teléfono. Sí, es muy necesario
porque todo lo que vamos a hacer es en la computadora. En los dos módulos, en este módulo, como es ofimática, vamos a ver Word, Excel, y vamos a ver presentaciones, y eso lo vamos a hacer, las presentaciones las vamos a hacer con unas herramientas virtuales, pero sí, en el celular no va a poder hacer lo que hacemos en la computadora, en Word y en Excel. Entonces, no, es que yo tengo la computadora, ¿verdad? Al lado. Ah, no, este no es problema. Más bien es mejor así, que usted esté viendo en el celular y esté trabajando en la computadora, es mucho mejor. Sí, entonces, no arranca, entonces, con el internet, bueno. La señal es muy baja. Sí, no se preocupe, no se preocupe, ahí no hay ningún problema. Sería lo ideal, ¿verdad? Pero ya, hay personas que solo tienen para conectarse a la computadora y ahí mismo trabajar. Estas clases son, este módulo es muy práctico. En realidad, teoría es muy poca, que es lo que voy a dar al inicio, ahorita cuando empecemos, pero es muy práctico. Entonces, yo voy haciendo y ustedes van haciendo a la par mía. Y las dudas que vayan surgiendo, ustedes me las hacen ahí. Y ya para ir cerrando esta introducción, que ya se me extendió, hay algo que yo siempre hago, aunque me lleve mi tiempo, como yo les digo, a mí lo que me importa es que ustedes aprendan. Entonces, aunque me lleve un poco de tiempo, yo grabo todas las clases, todas, y las subo a la plataforma. De manera que si usted no entendió algo, usted puede volver a ver la clase una y otra vez, las veces que quiera, o específicamente adelantarlo, el tema que usted no le entendió, o usted se quedó mientras lo estábamos haciendo, usted puede volverlo a ver. Entonces, por ejemplo, hoy, yo por lo general lo subo después de que termina la clase, pero ahora no lo voy a hacer inmediatamente, sino que lo voy a subir hasta la noche. Voy a subir la clase, ya en la noche ustedes la van a tener en la plataforma, y así va a ser durante todos los 5 fines de semana, los 10 días, sábado y domingo, yo les voy a ir subiendo, y ahí van a ir quedando en la plataforma para que ustedes se ayuden con eso. Bueno, entonces, no sé si no hay ninguna otra duda, pues entramos ya de lleno al módulo. Mire, los que entraron a la plataforma pudieron observar que ahí hay un sílabo, que es donde está la descripción de todo el módulo. Están las competencias, están los objetivos específicos, están los objetivos generales. Está la descripción de este espacio y la forma en que vamos a trabajar. Ahí dice sílabo. Entonces usted lo puede descargar para que lo lea más detenidamente. Voy a entrar para que ustedes vean. También ahí tengo, ahí pueden ver los objetivos de la clase o del módulo y la forma en que vamos a evaluar. No sé si ahí me están viendo la pantalla. ¿Me pueden confirmar? Sí, sí, sí. Ok, muy bien. Entonces, miren, aquí les doy una pequeña bienvenida, ¿verdad? Aquí está el sílabo. Usted solo le da un clic y se le va a descargar el documento en PDF, ¿verdad? Donde usted puede ver todo lo relacionado al módulo. Las fechas que dura el módulo. Aquí está, ¿verdad? El número de horas semanales, la fecha de inicio, fecha de fin. Está la descripción del curso, las competencias específicas, las subcompetencias. Y aquí tenemos los temas generales, cómo los vamos a ver y la fecha en que los vamos a ver. Está la metodología, cómo lo voy a evaluar y los logros. Y por ahí tenemos alguna bibliografía de donde vamos a tomar cierta información. Entonces, esto lo pueden leer más detenidamente, ¿verdad? Ustedes ahí, para que no perdamos tiempo. Aquí yo les doy los objetivos del módulo. Y los objetivos de este módulo, recuerden que es ofimática. Ofimática, pues la misma palabra lo dice, viene de oficina y son programas que sirven para hacer trabajos de oficina. Que lógicamente no solo es de oficina, nosotros los vamos a utilizar en nuestro caso para nuestro ambiente laboral. Entonces, los objetivos son conocer los conceptos
de paquetes de ofimática, etcétera. Conocer el entorno de Microsoft Word, porque es cierto que ustedes han trabajado en Word, pero hoy se van a dar cuenta que hay muchas cosas que ustedes no las saben o no las manejan. Van a dominar Word para crear documentos profesionales. Van a ustedes ver cómo crear un informe de manera profesional, no como lo hemos venido haciendo hasta el momento. Quizás algunos ya estén empapados en esto, pero otros no, y otros van a reforzar el conocimiento. Vamos a conocer el entorno de Excel. Excel nos va a llevar un poco más de tiempo, pero van a saber y van a conocer muchas cosas que no se manejaban en Excel y se manejan ahora, porque Excel ha ido evolucionando y las nuevas versiones pues nos presentan cosas y características que no tenían las versiones anteriores. Y por último, vamos a conocer herramientas en línea para crear presentaciones, porque no vamos a hacer presentaciones en PowerPoint, ya que PowerPoint pues es muy obsoleto y ya no es una herramienta que llame la atención para los alumnos. Hablando de alumnos o de sus futuros alumnos, ya no es algo que motiva porque no se ha renovado, porque no ha, PowerPoint viene siendo lineal, y vamos a ver con las herramientas en línea que podemos hacer cosas muy diferentes, cosas mucho más llamativas, más atractivas, que pueden lograr un aprendizaje significativo más que PowerPoint. Además que PowerPoint, ustedes lo han utilizado, me imagino, durante todo su periodo estudiantil. Entonces es el momento de que aprendamos bien otras herramientas, ¿verdad? Que están ahí, que son gratis. Y mira, el temario del módulo, a modo general, pues vamos a ver lo que es ofimática, vamos a ver Word, Excel, Prezi, Genially y Canvas. Y aquí tenemos la evaluación, vamos a hacer un informe, que con ese informe, miren, con ese informe yo voy a evaluar todo lo de Word. También tenemos combinación de correspondencia, que es otro trabajo siempre en Word. Con estas dos tareas son de Word, ahí está el puntaje. Vamos a hacer un ejercicios en clases con Excel, vamos a hacer una investigación en Excel, que vale 15. Van a realizar una video presentación en Prezi, que es una presentación, pero va a ser una herramienta que Prezi nos da, que ahora, por eso les digo, PowerPoint se queda muy corto en relación a las nuevas herramientas, porque en Prezi, por ejemplo, lo que está en tendencia ahora son las video presentaciones, donde usted sale en el video, pero encima de usted presenta la presentación, valga la redundancia, y usted está ahí, usted está hablando, y usted va pasando la presentación a la par suya o encima de su video. Esto más que todo en estos tiempos donde pues se usa ya mucho la virtualidad, ¿verdad? Porque a pesar de que pase la pandemia, la virtualidad ya se quedó con nosotros, y lo que hizo la pandemia fue acelerar ese proceso que inevitablemente iba a llegar. Y pues vamos a tener una evaluación, dice escrita, pero va a ser ahí en la plataforma. Y el módulo, pues ahí hay una nota que se pasa con 70. Aquí es donde les digo que van a estar los links. Ya, aquí está el link de hoy. Las videoconferencias, aquí van a ir en este apartado. Hoy van a tener, ahí va a estar el video, que ahí mismo lo va a poder ver. Aquí vamos a ir agregando contenidos que ustedes van a ir viendo a medida que vaya transcurriendo el módulo. Aquí las tareas las voy a empezar a postear desde hoy. Hoy en la noche ustedes ya van a tener ahí las tareas con sus rúbricas para que ustedes ya puedan ir trabajando en ello. Y las evaluaciones, porque va a ser la evaluación escrita, que ya se la, en el transcurso del módulo se la voy a habilitar. Y al final, en la evaluación docente, que esto ya no me corresponde a mí, sino que a mi coordinadora, que es Lali Karin, ella creo que después inserta ahí una evaluación del desempeño docente. Entonces, aquí mismo en la plataforma, en la parte de arriba, ustedes pueden ver que hay un icono que es de chat. Este icono, usted le da un clic ahí y a usted le va a aparecer aquí en grupos
le va a aparecer el grupo en que nosotros estamos. Dice módulo 1, ofimática, sábados, de 8 a, de 7 a 12. Entonces, ahí van a ir apareciendo. De hecho, aquí fue donde yo les mandé el mensaje. Este es un chat grupal. Me dice que no hay link. Creo que escribí el mensaje y no le escribí el link. Me contestó Ángela y José. Pero el link igual, de todo modo, estaba aquí en la plataforma. Desde anoche se los puse. Se me olvidó escribirle el link ahí. Y entonces ahí ustedes pueden escribirme. Este va a ser el chat grupal, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa, ahí me pueden hacer llegar. Y también por aquí mismo, usted puede escribirme de manera privada. O sea, en grupos está el chat grupal, donde todos vamos a ver lo que escriben los demás. Pero en privado, usted me puede mandar un mensaje en privado. Mira, que hay varios alumnos que me han escrito en privado, y ahí les contesto yo en privado. No sé si hay alguna duda con respecto a la plataforma. ¿Estamos claros ahí? Sí, todo claro. Ok, muy bien. Entonces, ya aclarado todo lo que es el módulo y aclarado la situación de la plataforma, entonces necesito que estén bien, que siempre estén revisando la plataforma, porque a veces yo coloco cosas que necesito que vean o que lean. Cintia, no sé si me va a preguntar algo, que tiene la mano levantada, o se quedó con la mano levantada desde ahora. Cintia Mejía. Ok, creo que es. No, Alex, fue que me quedé con la mano levantada. Ah, bueno, me imaginé. Bien, vamos entonces a entrar de lleno ya con lo que es el módulo. Bueno, ¿ustedes manejan ya lo que es la palabra ofimática o hasta hoy la escuchan o ya la habían escuchado? Yo hasta hoy, Lee. Aileen. Hasta hoy escuchan sí. Esa palabra. Esta es una palabra que se ha manejado desde que yo tengo uso de razón en la informática. Este término ofimática viene de oficina y mática viene de automático. Entonces, es para hacer trabajos automatizados de oficina. Por lo tanto, estos paquetes, permítanme que voy a borrar algo aquí. Ok, ofimática. Como les digo, si ustedes ven otras palabras, oficina y mática, que es de automático. Entonces, esta palabra encierra un montón de paquetes o de software. Es un paquete con un montón de software, perdón. Estos software sirven para muchas cosas. Los paquetes de ofimática. Hay muchos. Pero el problema es que y hay otros que son mejores en ciertas cosas que otros. A veces uno hace combinación de esas cosas. Pero nosotros somos, ¿cómo les digo? Miren, somos carretas, pero no es que los estoy ofendiendo. Si yo incluso me incluyo, ¿verdad? Cuando les digo esta palabra, me refiero a que a veces nosotros hacemos y usamos lo que hacen o utilizan la mayoría de las personas, sin ponernos a cuestionar si existen cosas mejores o cosas más baratas que otras cosas. Vaya, por ejemplo, si yo les pregunto sobre la marca de un carro, ¿cuál es la que me van a decir todo? Por lo general, Toyota, San Luis. O si yo les digo, en equipos de sonido, ¿cuál es la marca que usted me diría? Sony. En celulares. iPhone o Samsung. Dice. O Samsung para nosotros los que no tenemos tanto billete para comprar un iPhone, ¿va? Pero igual, los Samsung y los iPhone son los que más se utilizan. Pero yo les pregunto, ¿va? Incluso cuando nosotros vamos a comprar algo, si usted va a comprar un equipo de sonido, desde que mira la marca Sony, usted dice, no, yo quiero ese mejor. O cuando va a comprar un televisor y mira un Sony o Samsung, dice, no, yo quiero ese.
pero porque ya estamos acostumbrados a eso, seguimos lo que sigue la mayoría. Les hago esta analogía porque así pasa también en la informática. En la ofimática como tal, pero también, por ejemplo, ustedes utilizan el sistema operativo que utiliza la mayoría que utilizamos es Windows. Solo los que tienen una computadora de Apple utilizan otro sistema operativo que es el de macOS, pero la mayoría utilizamos Windows. Pero en Windows, ustedes se han fijado que hay, siempre hay problemas, que la computadora se le pega, que está lleno de virus. Windows creo que uno de los sistemas operativos más problemáticos que hay. Y a veces ustedes hasta pierden información por cuestiones de virus o por cuestiones de fallas del sistema. A mí me ha pasado. Pero si yo les digo que hay un... aparte Windows es pagado. Lo que pasa es que cuando compramos una laptop, el Windows ya viene incluido en el precio de la laptop. Pero cuando compramos una computadora de escritorio, usted tiene que comprar el Windows. Una licencia de Windows le vale como 7,000, 5,000 empiras, una licencia de Windows. Entonces, no, lo que pasa es que también la mayoría lo tienen pirateado, ¿verdad? Y eso es lo que se acostumbra a hacer. Pero, ¿qué pasa si yo les digo que hay otro sistema? Sí, también dice Luis Elaya que, sí, hablando de Office, también es bastante caro renovar el Office. Pero ya voy a centrarme en el Office. Quiero que vean, por ejemplo, en Windows. ¿Qué pasa si yo les digo que hay otro sistema que no es Windows, pero que aparte de que jamás le va a fallar, o si le falla es muy raro, nunca va a tener problemas de que se le quede pegado? Aparte de eso, lo más importante, no existen virus. No hay virus que a usted le vaya a arruinar nada. En ese sistema operativo los virus están anulados. No hay virus, no necesito un antivirus, porque no hay virus. Y aparte gratis. Entonces, y ahí está. Hay sistemas operativos que son gratis, no tienen virus y no tienen ningún problema en funcionamiento. Entonces yo les pregunto, ¿por qué utilizar un software de paga que aparte tiene muchos problemas y que aparte a cada rato puede adquirir virus? ¿Por qué ustedes no utilizan esos otros sistemas? Bueno, número uno, por falta de conocimiento, ¿verdad? Pero si alguien se los hace saber, yo creo que intentarían o probarían por lo menos esos sistemas para ver y compararían, ¿verdad? Y existen. Yo esto se los hago ver a mis alumnos del colegio. Ya lo voy educando informáticamente en estos temas. Que existen software que son gratis y que son los equivalentes a los software que utilizamos en Windows. Por ejemplo, en Photoshop, vaya. Usted utiliza Photoshop. La licencia de Photoshop es un poco cara. Ahora, lo puede tener craqueado. Yo sé que sí, pero si usted quiere comprar la licencia, le sale un poco caro. Pero existen software en otros sistemas operativos que hacen exactamente lo mismo y son gratis. Entonces, eso es lo que pasa. Y pasa lo mismo con los paquetes de ofimática. ¿Nosotros qué utilizamos en ofimática? Utilizamos el Microsoft Office, que trae Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, etc. Y lo utilizamos porque es el que viene... Cuando compra una laptop, viene Office, pero viene por 15 días, creo, 30. Cuando pase de tiempo, le dice que usted tiene que comprar una licencia. Entonces, lo que usted hace es ir donde alguien que sepa y que le instale la licencia, se lo deje activo. Y esta persona le cobra o no le cobra, pero lo que está haciendo esta persona es pirateándola, ¿verdad? Y pues, porque tiene un costo el Office. No sé cuánto vale, no tengo el dato exacto, pero sí es un poco caro. Pero existen otros paquetes de ofimática que son gratis. Aparte de que son gratis, tienen otras mejoras en cuanto al Office. No les voy a decir que el Office es malo, porque no. Microsoft Office es un
paquete de ofimática de los mejores, y creo que puedo atreverme a decir que es el mejor en algunos paquetes, no en todos, en algunos programas del paquete, no en todos. Es más potente porque lleva, imagínense, yo llevo 25 años trabajando en la informática y yo utilizo Office desde hace 25 años. Creo que un poco más, cuando Excel no se llamaba Excel, se llamaba Lotus, cuando Word se llamaba, tenía otro nombre, pero no se llamaban así, y eran bien diferentes. O sea, han venido evolucionando, y esa evolución son los que los hacen ser más potentes el día de hoy. Pero en este módulo vamos a ver Office, pero también vamos a ver alternativas a Office que también nos van a ayudar a hacer otras cosas que en Office no se pueden hacer o que se hacen más fáciles, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver en este módulo, para que estemos un poco claros. Entonces, en Ofimática nosotros tenemos varios paquetes. Miren, está el Microsoft Office, ¿verdad? Que es el que más utilizamos. Está el de Mac. Bueno, hay otro que se llama OpenOffice. Este es gratis. Está el Office de Google, que no se llama documento, se llama el procesador de texto, pero creo que bueno, vamos a poner documento de Google. Hay otro que se llama LibreOffice, hay otro que se llama Soho, perdón. Esto es lo que nos puede ayudar, es porque en algún momento nosotros no tengamos un Office a la mano, lo tengamos dañado o esté vencido, podemos utilizar como una herramienta alterna o temporal, utilizar uno de estos paquetes. Y hay varios. Pero estos son algunos de los más conocidos. Claro, todo el mundo conoce el Office y es el que tiene su computadora. Pero vamos a utilizar en este módulo también documentos de Office, de Google. Vamos a ver un poco de Soho también. Soho es en línea. LibreOffice y OpenOffice existe en modo offline y online. Entonces también lo vamos a ir viendo, ¿verdad? A la par. Ahora, ¿qué tienen en común todos esos paquetes de Ofimática? ¿Qué tienen en común todos esos paquetes? Tienen programas que son comunes, son similares. Todo paquete de Ofimática tiene un procesador de texto. Entonces, en Microsoft Office, ¿cómo se llama ese procesador de texto? Se llama Microsoft Word. En documentos de Google, creo que se llama documento de Google, se llama el procesador de texto. Tenemos también hojas de cálculo. ¿Cómo se llama hoja de cálculo en Microsoft Office? Vamos a ver. Excel. Y en documentos de Google se llama hoja de cálculo de Google. En Soho creo que se llama Sheet. Algo así, Sheet creo que se llama. También tenemos para presentaciones, que en Microsoft Office es PowerPoint, pero en LibreOffice se llama, en documentos de Google se llaman presentaciones de Google. Tenemos también para hacer publicidad. ¿Ustedes han utilizado este en Microsoft Office? Se llama Publisher. No sé si lo han utilizado. Sí, lo hemos utilizado. Ok, el Publisher de Office es muy básico y no se puede hacer mucho, como por ejemplo, utilizando otras herramientas como Genially, como Prezi, como Canva y otras herramientas donde se pueden hacer mucho mejores cosas que en Publisher. Yo de hecho Publisher quizás lo utilicé cuando salió, que era una novedad,
pero ahora no lo utilizo. También hay programas de bases de datos en Microsoft Office, se llama Access. Hay otros que son para notas. Creo que en Office hay uno que se llama OneNote, algo así. Y hay también para hacer proyectos, para planificar proyectos, planificadores de proyectos. Todos estos son programas que son comunes en la mayoría de los paquetes de ofimática. ¿Verdad? Entonces, ya lo vamos a ir viendo, pero sí es necesario que, por lo menos vamos a ver, procesadores de texto, hojas de cálculo y presentaciones y publicidad. Esto lo vamos a ver durante todo el módulo. ¿Ok? Y bueno, vamos a empezar a ver Microsoft Office, porque es el que utilizamos, pero también en un momento vamos a ir a la par con otras herramientas. Otras herramientas, pero de otro paquete. Entonces, no sé si les queda claro lo de los programas comunes, ¿verdad? Que hay en los paquetes de ofimática. Ahí vamos aprendiéndole, porque yo no sabía cuáles eran. Ah, ok, muy bien. Solo que esta es una manera general de ver la ofimática. O sea, que es que, mire, muchos piensan que la ofimática solo es Microsoft Office. Y eso es lo que yo quiero quitarles de cambiarles el chip, que no solo es Office. Microsoft Office, la ofimática, hay muchas herramientas para hacer ofimática. Eso es lo que yo quiero que entiendan. Entonces, que hay procesadores de texto, hay muchos, pero el que más utilizamos es Microsoft Word, pero también existe documentos de Google. Y en documentos de Google hay unas opciones que le ganan a Word. ¿Por qué? Porque aunque Word venga desde hace años innovando y se haya potenciado, estos paquetes agarran las deficiencias de Office y las mejoran. Entonces, provocan otro tipo de opciones que Office todavía no las ha desarrollado muy bien y que las vamos a ir viendo, perdón, durante el módulo. Marta, no sé si iba a escribir algo ahí, que solo le salió una C, o alguien iba a hacer alguna pregunta. ¿O estamos claros hasta ahí? ¿Estamos claros ya? No hay ninguna duda. Muy bien. Podemos mencionar varias personas editando el mismo documento. Correcto, Marta. Eso se hace en documentos de Google. Pero, Marta, también se puede hacer en Office, solo que en Office no está tan desarrollado como en documentos de Google. Y eso es una de las ventajas de documentos de Google. Es el trabajo colaborativo y el trabajo en tiempo real entre dos o más personas. Pero eso lo vamos a ir viendo a medida avance el módulo. Vamos a empezar entonces a ver Microsoft Word. Como yo les digo, yo sé que a estas alturas y a este nivel que ustedes tienen ya alumnos universitarios próximos a graduarse, ya casi con su licenciatura, ustedes ya tienen que tener ciertas competencias. Entonces, yo no vengo aquí a enseñarles a escriba un parrafito, cámbiale el color a la letra, cámbiale el tipo de letra, porque sé que esas cosas ustedes ya las manejan. Tantos trabajos que han hecho durante estos años de estudio, que enseñarles eso sería perder el tiempo. Entonces, quiero aprovechar a lo mejor en enseñarles cosas que le van a servir a ustedes, tanto para sus estudios actuales como para los que ya están laborando y los que van a laborar una vez se gradúe. ¿Verdad? Son cosas que a veces son sencillas, pero no las conocemos y nos van a facilitar la vida. Entonces, vamos a ello ya. Vamos a empezar entonces con Microsoft Word. Vamos a abrir el Microsoft Word.
Muchos lo tienen aquí en la barra. Yo lo tengo aquí en la barra de tareas. Aquí abajo tengo los iconos. Otros lo tienen en el escritorio y otros lo encuentran en el botón de inicio. Por ahí van a encontrar Microsoft Word. Aquí tengo yo Microsoft Word. Y si no, se van al buscador, aquí abajo, en la barra, y escriben Word. Y ahí está Word. Entonces, no hay pérdida de encontrarnos el programa, ¿verdad? Porque lo podemos encontrar en cualquier lugar. Ahora, si no lo encuentra, es que no lo tiene instalado. Pero por lo general, ya viene instalado cuando usted compra una laptop. Muy bien, voy a abrir Word. Y aquí quiero también hacer, quiero comentarles algo. Yo utilizo la versión Office 2019, no he instalado la nueva, creo que está la 2021, pero utilizo la 2019. Muchos utilizan versiones anteriores, no importa. Aquí no nos vamos a poner a que todos tengamos la misma versión porque hay computadoras que quizás no le aceptan la última versión. Hay computadoras que quizás sean un poco viejitas y le acepten la, porque hay unos que tienen Office 2013, otros Office 2016, otros 2019, otros Office 365. Pero yo estoy utilizando la versión 2019. Algunas cosas específicas yo les voy a decir, mire, esto no se puede hacer en el Office 2013. Pero la mayoría de cosas se pueden hacer en todas las versiones que ustedes tengan. Entonces, ya abrí Office. Y no vamos a abrir el documento en blanco todavía, porque vamos a ver desde aquí, vamos a empezar a conocer cosas que no conocíamos. En primer lugar, vamos a ver esta pantalla aquí. ¿Okay? Vamos a analizar, esta es la pantalla de inicio del Office. Entonces, la vamos a analizar. Vemos que siempre damos el documento en blanco para abrir un documento en blanco. Miren, tanto en el sistema operativo en Windows como en Office o en Internet, todo es intuitivo. Ya solo falta que la computadora o los dispositivos nos hablen y nos digan, aprieta aquí para que entres a tal cosa. Entonces, y muchos de los fallos de nosotros es que nosotros no leemos. Y a veces por eso nos enredamos. La informática de que usted lea, porque todo en la informática está diseñado para que sea de fácil entendimiento. Entonces aquí podemos identificar muchas cosas que solo hace falta que leamos. Bueno, aquí podemos ver que hay un documento en blanco. Ven ustedes que aquí está mi nombre, porque como nosotros podemos crear una cuenta en Microsoft, podemos vincular la cuenta con Office. Esto nos permite trabajar colaborativamente. También nos permite que nuestros documentos se guarden en la nube, de manera que no se nos borre, pues, si hay algún problema en nuestra computadora, o lo podemos guardar en los dos sitios al mismo tiempo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahí podemos ver, ahí yo tengo mi cuenta y ahí tengo mi imagen. Entonces, todo lo que yo haga lo puedo ir guardando en la nube. Y aquí puede ser para, si usted quiere alguna consulta, o no, a usted le hacen consultas y usted ahí da opiniones de lo que es el Office. Pero quiero centrarme acá. Vean, tengo el documento en blanco. Si yo entro ahí, me va a aparecer el documento. Pero no quiero entrar ahí. Quiero verlo desde el inicio y vemos esto que está acá. Estas son plantillas que ya están elaboradas en Office para a veces solventarnos el trabajo, hacerlo más rápido. Cuando usted no tenga tiempo de hacer un trabajo, ya hay plantillas. Pero estas son las más recientes, o sea, las que yo he abierto más recientes. Pero si nos vamos a donde dice más plantillas, aquí podemos ver plantillas de todo tipo. Y están organizadas. Aquí están, miren, hay de empresa, tarjetas, prospectos, cartas, educación, currículum y cartas de presentación. Y hay otra opción que dice ahí vacaciones. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver currículum. Yo quiero hacer un currículum, pero no tengo tiempo y necesito una plantilla. O quiero una nueva forma de hacer un currículum. No quiero hacerlo tradicionalmente. Entonces busco aquí plantillas y esto es tan fácil como buscar, ver la plantilla que más le gusta y utilizar esa plantilla. ¿Y cómo la utilizamos? Simplemente hacemos lo siguiente. Por ejemplo,
Vamos a suponer que esta plantilla me gusta. Entonces le voy a dar un clic y le voy a dar crear. Y esta plantilla se me va a abrir. Y aquí simplemente yo tengo que ir cambiando los datos. Aquí yo solo le doy un clic. Y voy cambiando datos. Entonces esto se trata de algo ya prediseñado. Aquí en la foto, por ejemplo, yo puedo cambiar esta foto. Hay una opción que la puedo, o la puedo borrar y puedo poner otra foto ahí. Aquí yo voy cambiando estos datos, ¿verdad? Mi experiencia, mi información. Solo es de darle un clic y ir cambiando los datos. Eso es todo. Entonces, esto... Esto a mí, de cierta manera, me ayuda, me solventa muchas cosas. Aquí debe de haber una opción de que usted puede cambiar la imagen. Aunque como estas son plantillas, pues aquí lo que puede hacer es borrarla y insertar una imagen. Suya. Hay otra opción, hay otras plantillas que trae la opción de cambiar eso. Entonces, ahí podemos ver eso. No solo tenemos currículum, también hay más plantillas. Podemos ver que hay, por ejemplo, a ver si tenemos otra que no sea plantilla. Okay. Aquí, por ejemplo, hay, esto es una invitación, por ejemplo, que está prediseñada. Entonces, aquí no hay mucho que explicar. Aquí simplemente usted elige la plantilla, la trabaja y le cambia todos los datos. Incluso puede cambiar colores y todo. Ahí hay todo tipo de plantillas. Esto es para que usted conozca que están ahí. Incluso usted puede descargar más plantillas. Creo que es posible. Por ejemplo, aquí yo puedo buscar una plantilla de proyecto. Vamos a ver si hay algo de proyecto. Ok, mira, aquí hay, este es un planificador. Mira, aquí hay rúbrica, esta es una rúbrica. También hay para hacer trifolios. Mira, ya viene, por ejemplo, este trifolio ya viene elaborado. Solo le doy crear. Y usted aquí ya solo cambia los datos. Del trifolio. Ahí está. No me carga, está tardando un poco en cargar. O sea, algún problema que no me lo abre. Vamos a ver si al cerrar aquí. A veces es por el peso de la plantilla, que a veces tarda un poco en abrir. Vamos a ver si encuentro otra. Creo que este es otro trifolio. Ahí está. Entonces, este es un trifolio. Y usted solo va cambiando. Mira los títulos. Cambia la imagen. Y aquí está la otra parte del trifolio. La parte de atrás y la parte de adelante. Entonces, si usted se fija, A veces ya vienen prediseñadas ciertas cosas que nos ayudan, ¿verdad? Entonces podemos hacer uso, no abusar de ello, pero si en algún momento es válido utilizarlo, si para eso están hechas las plantillas, ¿verdad? Entonces ustedes las pueden utilizar en cualquier momento. Ahí no hay mucho que explicar. Vamos a volver a esta página. Ahora vemos aquí dos situaciones importantes. Recientes y anclados. En recientes están todos los archivos que yo he abierto en Word. Aquí le da una cantidad, no sé si son 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le da los 10 últimos documentos que yo abrí en Word. Y aquí en anclado están documentos que yo he trabajado, pero que yo los dejo como favoritos. ¿Cómo dejo un archivo como favoritos? Vaya, por ejemplo, este que dice NP2 Byron el Irlandero, yo me pongo el mouse sobre él y aquí hay un icono que es una tachuelita,
¿cómo es que se llama estas tacholitas para poner notas? Como no anclarle. ¿Cómo dice? ¿Cómo se llama? Anclar. Sí, pero el ícono. O sea, esa como tachuelita. Ajá, sí, esa tachuelita creo que se llama pizapapeles o algo así, no sé cómo se llama, pero así recibe el nombre. Entonces usted le da un clic ahí a la tachuelita, diciéndolo así coloquialmente, tachuelita. Si usted le da un clic a esa tachuela, ya queda, si usted mira, ya queda marcado con ella y ya le quedan anclados. Entonces, anclados es como ir dejando sus documentos que más utiliza para que, aunque no estén en recientes, usted se va anclados y ahí le aparece. Entonces, mire, por ejemplo, este es un archivo que yo lo trabajé el 20 de noviembre del 2021 y lo tengo como favorito. Pero aquí en recientes no me aparece porque fue el 2021, pero sí lo tengo en anclado porque yo lo utilizo. ¿Verdad? Lo estoy utilizando. Entonces, para eso nos sirve el anclado. Podemos ir anclando ahí, solo dándole clic en la tachuelita a cada uno de los documentos que queramos. Pero si queremos ver más documentos de los que ya hemos trabajado, le damos aquí, muy importante que le demos en esta opción, más documentos, porque aquí nos va a abrir algo que yo necesito que vea. Aquí en más documentos, miren, me aparecen estos que están anclados. Los que trabajé ayer, miren, los que trabajé esta semana, los que trabajé la semana pasada y más antiguos, miren, aquí hay otros antiguos. O sea, me tiran muchos más cuando le damos en más documentos. Entonces ahí podemos ver, a veces no encontramos un documento en nuestras carpetas, en nuestros archivos, pero lo podemos encontrar aquí. ¿Ok? Estos son documentos y podemos ver las carpetas donde están esos documentos también, ¿eh? Si usted quiere buscar una carpeta específica, puede buscarlo aquí arriba, dice carpeta y documento. Por ejemplo, yo quiero saber en qué carpeta está esta que dice UNESCO. Me voy a carpetas y creo que, bueno, está en, creo que estará por acá o está en escritorio. Aquí creo que está en una carpeta. Entonces, así va apareciendo. Y muy importante, bueno, aquí al lado izquierdo, fíjense que yo tengo, son los lugares donde yo puedo almacenar mis documentos. Este PC es mi computadora. Puedo agregar un sitio nuevo o examinar. Si yo le doy a examinar, agrego una carpeta para ver lo que hay en esa carpeta. Por ejemplo, yo puedo abrir la carpeta de documentos para ver si ahí tengo algunos documentos que yo quiera usar. Es aquí, pero si yo he guardado en la nube de Microsoft Office se llama OneDrive. Y si usted ve aquí me aparece OneDrive personal. Y si yo le doy un clic ahí, miren, aquí yo tengo también documentos. Estos documentos no están en mi computadora, están en la nube. Entonces yo puedo acceder a ellos a través de mi celular, de mi tablet o de mi computadora. En cualquier lugar del mundo, a cualquier hora. Mis documentos están ahí respaldados. Por eso es que yo les digo que también es importante guardar documentos, no solo en su computadora, sino que en la nube. Entonces ahora, toda la tendencia son guardar en la nube. De hecho, las memorias USB ya están obsoletas. Quien utilice memorias USB en estos tiempos es porque está un poco obsoleto, pero ya no se utilizan las memorias USB. Por lo menos nosotros, en nuestro, los que somos del área de informática, ya es poco lo que la utilizamos porque yo prefiero guardar mis trabajos en la nube sin exponerme a que la memoria se me arruine, se me pierda, me la roben, se me quiebre, se me moje. Y mientras que en la nube, ahí va a estar siempre. Trabajo en la casa en un documento y me voy para mi trabajo y allá abro el documento y lo sigo trabajando sin necesidad de utilizar memorias USB. Claro, hay personas que no cuentan con internet y sí es necesario que la utilicen la memoria. Pero hacia eso vamos, ¿verdad? A ir eliminando todos esos medios físicos. En el, no sé si yo pueda darles el módulo 2, todavía no lo sé, pero en el módulo 2 se ve eso, todo el peligro que hay utilizando una memoria USB, que es una, en las memorias es la principal fuente de infección
de virus, y la principal también, una de las principales fuentes de obtener información de ustedes, una memoria USB. Bueno, dicho esto, quiero que ustedes vean algo importante que está al final de todo esto. Bueno, ahí estoy en OneDrive, pero me voy a pasar a este PC. O aquí recientes, en documentos, pero me voy a ir más abajo. Me interesa irme aquí. Me voy a recientes, porque estuve manipulando estas otras opciones, pero en recientes hay una opción muy importante que dice recuperar documentos sin guardar. Muchas veces usted está trabajando en una computadora que la batería está mala y si se va el fluido eléctrico, se le apagó la computadora. Entonces, ¿qué pasa? Usted está trabajando en un documento y puede que el documento no lo haya guardado y se le, al quererlo buscar, no lo encuentra. Pero Word tiene una opción de autorrecuperar esos archivos. Entonces, donde los encontramos es acá, donde dice recuperar documentos sin guardar. Fíjense, yo le voy a dar un clic. Vamos a ver si yo tengo alguno que se me ha cerrado sin guardar. Sí, de hecho tengo 1, 2, 3, 4. Si ustedes se fijan, tienen un nombre bien raro, porque igual la extensión no es una extensión de Word, de documento de Word, sino que es una extensión .asd. Entonces, estos documentos, si yo le doy un clic y le doy a abrir, me lo va a abrir ese documento. Ah, fue esto, que lo cerré sin guardar. Bien, entonces, pero ahí es donde lo podemos recuperar. Yo he recuperado muchas veces documentos de esa manera, que ya los hacía perdidos y los he encontrado aquí abajo, en mis documentos, más documentos, y en recuperar documentos sin guardar. Entonces, así me ha tocado varias veces que aquí los he podido encontrar. Pero ya les voy a enseñar una manera para que no les pase eso. Una manera para que sus documentos, tal vez lo que más pierda es lo que hizo el último minuto, pero de ahí no se le va a perder sus documentos. Cuando haya un problema de que se le apaga la computadora o se cierra el programa, etc. Porque ya han pasado muchas veces esa situación. Entonces, pues ahí estamos. Ahí podemos recuperar esos documentos que muchas veces nos pueden salvar la vida. Aquí es recuperar documentos sin guardar. Ahí. Ok, entonces estamos acá. Ahora, aquí es muy importante, ya vimos lo de las plantillas, ya vimos todo lo que hay acá. Es muy importante que esto de inicio lo conozcan, porque esto nos va a facilitar la vida. Y lo que vamos a ver a continuación también, así que pongan mucha atención. Tenemos tres opciones acá, que me interesa mucho que la conozcan. La primera opción, miren, si voy muy rápido, si no le van entendiendo, pregúntenme. Ustedes díganme, Lick, haga una pausa, vuelva a repetir o pregunte lo que quieran preguntar. Bueno, aquí donde dice cuenta, vamos a ver las tres opciones. En cuenta usted se da cuenta el Office que usted tiene, la versión que tiene. Eso en primer lugar. Fíjense que aquí dice información del producto, Office. Producto activado. Me dice que mi producto está activado, porque aquí también usted puede ver si su producto está desactivado. Y bueno, aquí me dice que es Microsoft Office Professional Plus 2019. Mi Office es 2019. Entonces, ustedes entren a cuenta y vean qué Office es el que tienen. Si tienen 2013, 2016, Office 365. Entonces, ustedes ahí lo pueden ver. Y vean si está activado. Si es posible, vayan haciéndolo conmigo. Permítanme un momentito. Bueno, entonces necesito que ustedes verifiquen qué Office tienen. Así ustedes se van a dar cuenta si están con el mío.
con el mismo mío o si tienen una versión anterior. Eso 2013. Se van a... Ah, ya ve, el suyo es 2013. ¿Qué, no sabe el Windows que tiene? ¿Tendrá Windows 10 o Windows 8 o 7? 8 creo que es, pero ahí en los tres que está usted, me aparece cuenta opción, pero comentarios no me aparece. Creo que este también, Word 2013, lo anterior que usted estuvo explicando de las plantillas, a mí no me aparecía. Ah, pues mire, a veces no le aparecen las plantillas porque es una versión anterior, puede ser que sea 2013. Correcto. Sí, entonces, pero... Si usted tiene Office Windows 8 o Windows 10, perfectamente puede cambiar Office 2013 a Office 2019. Yo les puedo ayudar, no es parte de la clase, pero con gusto yo les puedo ayudar a instalar el Office 2019 en otro momento. Quizás no ahorita, pero sí en otro momento. Dígame, Silmal. Buen día, licenciado. Buenos días. Una duda, a mí sí. Me parece que tengo 365, pero ahorita ya estando en cuenta, me parece que tengo que activar el de Professional Plus de 2016 o algo así, so, no entiendo mucho. ¿Hace cuánto tiene esa computadora? ¿Es nueva? 2019. No, pero ya creo que ya pasó. Es que el 365 viene con la computadora. Sacamos la... Cuando usted lo compra. Entonces, yo lo que hago a las computadoras que me traen, porque yo también reparo computadoras, lo que yo hago cuando me traen una computadora así, yo les elimino el Windows, el Office 365 y les instalo el 2019 o el más reciente, porque siento que es como más potente. Pero a usted le dice que está activado, ¿o qué? ¿O cómo le dice? Que no está activado, es Windows 10, pero que no está activado. El mío también es Windows 10 y el mío está bien retrasado. ¿Qué Office tiene usted? Déjeme, ya le digo que estoy buscando, no le entiendo. Pero ya le va a entender, no se preocupe. Es aquí, miren, la primera pantalla cuando usted abre Office, Word, perdón, y aquí en el lado izquierdo dice cuenta, entonces ahí no nos perdemos mucho. Es que también tiene que ver el Office es viejo, creo que aparece igual, de la misma manera. Pero aquí nos damos cuenta si el producto está activado o no, y si no está activado, bien. Dígame. Buen día, Liz. Buenos ¿Cómo días, hago? ¿Cómo hago? Disculpe, compañera, ¿cómo hago si mi Office está en inglés? Es que yo estoy viendo como paso por paso lo que usted nos está explicando, pero correcto. El mío está en inglés y yo no hablo inglés. ¿Cómo hago para cambiarlo a español? Ya le voy a enseñar. No se preocupe. Gracias. Te lo voy a enseñar. Si a un caso, en el transcurso de la mañana, a mí se me olvidara, usted recuérdeme, ¿oyó? Porque es que a veces me olvida, pero sí le voy a explicar cómo se pasa a español. Okay. Gracias, ok, dígame. Voy a necesitar billetes. Te voy a necesitar billetes. ¿Por qué? Sí. Prestado. ¿Por qué? No sé, para ir allá. No le entendí, Eric. Porque hasta esa semana me pagan. Creo porque que hasta esa semana me pagan. Hasta el viernes de la otra, de la que viene. Creo que es la jueves de la otra que viene. Sí. Yo pensando, que era conmigo. Y yo tengo que hacer un mandado. Ya me preocupó usted cuando le estaban pidiendo prestado, Luis. Sí, hombre. Vamos a... Sí, pero... ¿Quién es este? Compañero Eric, el micrófono. Ya se lo desactivé yo. Ahí le vamos a decir después que... Hay que hacer el ajuste. Sí. Liz, yo tengo entonces Office 10 y Windows 10. El Office aquí le tiene... No hay Office 10. Tiene que decirle aquí otro, o es 2019, o es 2021, o es Office 2016 o 2013. Pero tiene que entrar a Word y hacer esto que le digo, irse a cuenta y ver aquí le dice Office, tal, ahí le dice cuál es. El mío es el 13, 2013. Ok, entonces, ¿en casa,
licenciado. Dígame. Tengo un problema, tengo que activar mi Windows. Entonces, en este apartado del Office, tengo 2016, pero me sale activación necesaria. Ah, entonces, lo tiene que activar. Me gusta muchas funciones, pero no sé cómo mi, creo que mi Windows es pirateado, entonces me limita bastantes funciones y por ende, pues no tengo, necesito la activación. Claro. Yo le puedo ayudar también, que es lo mismo, ¿verdad? Es piratearlo, pero igual yo le voy a ayudar. Ahí después me escribe o me llama para en privado, por WhatsApp, y yo le puedo decir qué hacer. Dígame. Lee Byron, disculpe, ¿dónde verificamos nosotros la versión de Windows que tenemos? La de Windows, le voy a explicar. Voy a hacer una pausa entonces aquí en el Office. Voy a minimizarlo para ver qué Windows tiene. Usted se va al escritorio, aquí donde están sus iconos, y donde dice este equipo, aquí, usted le da clic derecho y le da propiedades. Cuando le da ahí en propiedades, aquí le aparece, aquí arriba, espérenme. Aquí está, por ejemplo, dice especificaciones de Windows, este es Windows 10. Aquí dice especificaciones de Windows, edición Windows 10, Home Single Language, es el que tengo yo. Si usted tiene Windows, otra versión, siempre le va a aparecer ahí el Windows, nada más que no así como lo está viendo, sino que ahí le va a decir Windows tal, y ahí le dice si está activado o no está activado. Pero es aquí en donde dice este equipo, clic derecho y propiedades. Ahí le da las propiedades para ver la versión de su Windows. Bueno, vamos a retomar lo del Office. Estábamos aquí en cuenta. Entonces aquí podemos ver si está activado y la versión que tenemos, muy importante. Ahora tenemos dos opciones más. Actualizaciones de Office, que si usted tiene internet y Office a usted le da, creo que aunque esté pirateado, se lo actualiza. Hay cuestiones que Office va tirando nuevas, va actualizándose. Entonces uno le da ahí. En opciones, y usted le puede dar actualizar ahora o habilitar, deshabilitar actualizaciones o ver cuáles son las actualizaciones que se le han actualizado y ver más información. Entonces, si usted quiere darle una actualización para que se le incorporen nuevas cosas, entonces le dan actualizar o dejarlo en automático. Aquí dice las actualizaciones se descargan e instalan automáticamente. Yo lo tengo automático y el Office, si hay alguna actualización, él solo lo descarga. Es más, ni me avisa, sino que mientras estoy en internet, en segundo plano me lo actualiza. Entonces ahí no hay problema. Acerca de Word, pues aquí usted le da un clic. Esto es solo para leer la versión de Word. Mire, por ejemplo, yo tengo la versión 2. Bueno, aquí dice 2202, pero esto no es muy importante, aquí es solo para ver eso. Ahora aquí usted puede, es donde usted puede insertar su cuenta de Microsoft. Su cuenta de Microsoft son correos que usted hizo en Hotmail o en Outlook y los puede crearlos, puede entrar a hotmail.com, perdón, y ahí usted lo crea y luego se viene aquí y entra con su cuenta. Privacidad de la cuenta, pues aquí, esto por ahorita no lo vamos a ver. Lo vamos a dejar así como está, porque aquí no se hacen muchas configuraciones. Pero, por ejemplo, el fondo de Office. Si usted se fija aquí, Office, aquí arriba tiene unas estrellitas. Aquí usted puede cambiar eso, es para cambiar ese fondo. Usted puede, mire, hay una caligrafía, hay otro fondo que dice circuito, hay otro que dice fiambre, este de marino, círculos, diamantes, material escolar, ya esta es cuestión de cada quien. Yo lo tenía en, o lo puedo dejar sin fondo, creo que en estrellas lo tenía yo. Y muy importante esto, temas de Office. A mí me gusta utilizar mucho el tema oscuro. Yo en mi celular utilizo el modo oscuro y todas mis aplicaciones las utilizo en modo oscuro para que no me canse la vista, porque el color negro no le cansa tanto la vista como algo claro, como el que estamos viendo. Entonces, donde dice temas de Office, pues aquí le cambia. Por ejemplo, está el gris oscuro, que es ese. Está el negro, que es este. El blanco, que es el que teníamos.
o utilizar configuración del sistema, que es el que teníamos, o podemos utilizar multicolor. El multicolor es el normal, el que usted viene, se va a... Ok, aquí crea una página nueva y mira cómo se ve, normal, ven los colores normales, se llama multicolor, pero si yo me voy a cuenta y lo pongo en negro, por ejemplo, me lo cambia y me voy a abrir una página, entonces miren, la página sale en negro, lo que yo escribo sale en blanco, pero la página sale en negro, pero puede ponerlo también, esto es color negro, pero si yo me voy a cuenta y le doy en tema, puedo ponerlo en gris oscuro, lo voy a inicio, y ahí se me sale la página en blanco, y lo demás me sale más oscuro. Eso hace que su vista descanse, ¿verdad? Así es recomendable, porque usted la página la está viendo del color que es blanca, porque si lo pone negro va a tender a confundirse, usted va a pensar que el color, yo lo voy a poner en negro. Supongamos que usted está haciendo un trabajo, ¿no? Y usted está escribiendo algo. Usted está escribiendo algo. Entonces, ahí la letra sale blanca. Usted va a pensar que, o alguno puede pensar que cuando lo imprima va a salir la página en negro y el texto blanco. Entonces, esto puede tender a confundir. Entonces, por eso no es tan recomendable utilizar este color. Pero sí, el otro color, el gris. Este sí, mire, usted puede ver la página así. O lo deja como está, en multicolor. Ya esto es cuestión suya, si usted lo quiere cambiar. Y por último, los servicios conectados, pues yo aquí solo conecto el del almacenamiento, que es el de OneDrive, que es la cuenta que yo tengo en Hotmail. Pero es muy importante que hagan una cuenta para que tengan ese respaldo en OneDrive y ahí puedan guardar documentos, ¿verdad? Suponga que usted tiene todos sus trabajos, usted se va a graduar y tiene informes y tiene proyectos elaborados en Word, en su computadora, y usted va, no sé, con su computadora para algún lado y por cuestiones de la vida alguien la salte y le robe la computadora, y ahí va la memoria, va en disco duro y va lo que usted quiera en el maletín y le robó todo. Entonces, por eso es muy importante esos documentos tan fundamentales y tan importantes, tenerlos en la nube, almacenarlos en la nube. Esto se lo voy a hacer hincapié durante todo el módulo. Utilicemos más la nube. Hay nubes que son gratis. Bueno, por ejemplo, los que tienen Claro, los que están con Claro, Claro tiene la nube de Claro. Claro le regala a usted, creo que son 25 gigas de almacenamiento, y ahí usted puede guardar información también. Yo lo que estoy haciendo ahora, que lo que esté en mi celular, lo estoy respaldando en la nube, ¿verdad? Y las cosas más importantes de mi computadora también. Por ejemplo, yo tengo una cuenta en Google Drive, que tengo ilimitado el espacio y el almacenamiento. ¿Qué estoy haciendo? Todo lo que yo tengo, yo tengo una carpeta en mi computadora que se llama software, y ahí tengo todos los programas para instalar, Photoshop, CorelDRAW, Dreamweaver, un montón de programas. Entonces, lo que estoy haciendo es subiéndolos poco a poco a la nube, y es más accesible, porque si yo quiero darle eso a un alumno, solo le doy el link y el alumno lo descarga. Entonces, por eso es muy importante utilizar la nube. Entonces, aquí en cuenta, muy importante para ver el Office que tenemos y si necesita activación o no. Los que tienen Office 2003 se van a ir dando cuenta que hay un montón de opciones que no aparecen ya en el 2003. Son opciones que ya vienen apareciendo desde la versión 2006 a la versión 2019, como por ejemplo los modelos 3D, ya vamos a ver eso, qué bonito es esa opción de Office, que quizás algunos no las conocían, pero van a ver qué interesante, y esos modelos 3D no aparecen en el Office 2013. Bien, eso en cuanto a cuenta. Mire, todavía no hemos entrado a ver el Word, porque es muy importante que esto lo entendamos primero. Y esto es similar a Excel, o sea que yo en Excel ya no le tengo que enseñar esto, porque como son programas del mismo paquete, son las mismas opciones que tiene. Entonces, una vez que yo explique esto, ya me va a servir para Word, para Excel, para PowerPoint, para Publisher.
Ok, entonces ahora voy a cerrar todo esto de nuevo porque tengo varias cosas que se abrieron ahí. Lick, buen día. Solamente quería hacerle una consulta. Fíjese que no, algunos procedimientos no los podemos ir haciendo porque no sé si es por lo mismo que usted decía. Por ejemplo, yo tengo la versión 2013. Entonces hay varias opciones de las que usted está haciendo que no las podemos hacer porque no nos aparecen. Ah, ok, miren, no se preocupe de eso. No, no hay problema que no la vayan haciendo. Si en algún momento usted cambia de versión, en algún momento yo les voy a ayudar. Si usted gusta cambiarla, la cambia. Y como va a quedar, el video va a quedar, entonces usted puede ver el video después por si se le olvida algo. Pero lo importante es que ahí va a quedar el video y usted lo puede ver en otro momento. Entonces no se preocupe de que el conocimiento este no lo va a perder, ¿verdad? Aunque tenga otra versión de Office. Solo que sí va a ir viendo eso, que hay cosas que no están, que han cambiado de versión, y usted misma va a ver la necesidad de migrar a una versión más reciente. ¿Por qué? Porque usted ha venido utilizando el Office para hacer cosas esenciales, pero va a ver que cuando usted quiere hacer cosas más allá de lo normal, un poco más profesionales, va a tener la necesidad de cambiar a un Office reciente. Entonces, no se preocupe que el conocimiento no se lo va a perder y cuando usted migre, si gusta migrar a 2019, pues ahí ya usted va a saber qué hacer ahí. Dígame, Julio. Sí, tengo dos preguntas. Una sería, ¿cómo creamos la cuenta de Office? Y la otra es que al tener la cuenta, no afecta si cambiamos de versión, se mantiene. No afecta, se mantiene, sí se mantiene. Si quieren, al final les puedo, unos 5 minutos antes de finalizar, yo les puedo decir cómo crear la cuenta. Para que ustedes lo intenten. Perfecto, Lick, perfecto. Ok, muy bien, muy bien. Así vamos a hacer entonces. Miren, ya estamos en cuenta, ya vimos la cuenta. En comentarios, pues aquí, lo único es si usted quiere darle un me gusta, esto es como darle un me gusta. O si quiere dar una sugerencia sobre el programa, si usted quiere que inserten algo en Word que usted le convendría o hay algo que no funciona bien, usted le hace un comentario. No sé si leen los comentarios o ven las sugerencias, pero eso es lo único que podemos ver en esa opción. Pero vamos a la opción más importante de estas opciones, que es opciones, valga la redundancia. Y se nos va a abrir este cuadro, mire, opciones de Word. Lo primero que vamos a hacer, y esto lo tienen que hacer, ustedes háganlo ya, porque esto es algo fundamental. Cuando, yo sé que no lo sabía la mayoría, pero esto es algo que yo hago en cuanto instalo Office. A todos los clientes que me traen computadoras y les instalo Office, esto es lo primero que hago. Miren, volvemos a lo mismo que se nos pierden los documentos. Cuando, a veces nos pierden cuando se va la energía, cuando la computadora tuvo un problema y se apagó, por cualquier motivo. Entonces, antes de todo, de ver las otras opciones, lo primerito que hay que hacer es, nos vamos a donde dice guardar. Y a ustedes aquí donde dice guardar información de autorrecuperación, a ustedes les aparece 10 minutos, ¿verdad? Confírmenme. Si les aparece 10 minutos. Me aparece 3. ¿3 le aparece? Y 5. Ok, pero se fijan, hay uno que le aparece 5, 3, 10. ¿Qué significa esto? Esto significa que usted está trabajando en un documento. Esto es un auto guardado que Word se lo va guardando cada tanto tiempo, él solo, sin que usted le dé guardar. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros estamos trabajando y trabajamos 3 horas seguidas y se nos olvida lo principal, ir guardando el documento. Yo creo que a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces. Y no voy guardando el documento. Entonces, esta opción es para que Word le vaya guardando cada cierto tiempo automáticamente el documento. Entonces, ustedes tienen 10. Hay que bajarlo a lo mínimo. Y lo mínimo es 1 minuto. Entonces, esto quiere decir, es lo que les explicaba ahora. Supongamos que yo estoy trabajando. Trabajé 3 horas. 3 horas. Pero se va la luz en este momento. Se va la energía, perdón. Y mi computadora se me apagó.
Lo único que se me perdió de ese documento es el último minuto que yo trabajé. Eso es lo que quiere decir un minuto. O sea que hubo un auto guardado hace un minuto. Y cuando yo voy a ver, lo que perdí de hacer fue lo que hice en un minuto. Y un minuto no es mucho lo que uno avanza en un minuto. Prácticamente a veces nada o poco. Entonces hay que dejarlo en un minuto. Y esto también hacerlo en Excel, porque hay que hacerlo individualmente. Entonces dejarlo en un minuto para que cuando se pierda, se haya algún problema, se pierda el documento, entonces se lo guarde. Se lo guarde cada minuto, pues. Entonces usted no va a tener necesidad de estar guardando cada vez que usted hace un cambio, darle guardar. No, entonces lo espera, pasa el minuto y sin que uno, a veces uno no se da cuenta, pero en la parte aquí superior izquierda dice guardando. Entonces le está guardando el documento. Y ya uno no tiene que preocuparse de guardarlo. Entonces esto yo siempre lo hago porque he tenido malas experiencias, créanme, que he trabajado 2 horas sin guardarlo, se va la energía y he perdido el documento. O no es tanto que lo he perdido, sino que trabajé 2 horas en un documento que ya lo tenía avanzado y lo que hice en esas 2 horas se me perdió. Entonces, pero eso me pasaba antes, hace años. Ahora ya no, porque yo cada vez que yo instalo el Office, modifico esto. Muy importante que lo ponga usted un minuto. Y aquí le hago la primera diferencia con documentos de Google. ¿Saben cuál es la diferencia de documentos de Google? Documentos de Google ni siquiera tiene botón de guardar. Porque documentos de Google, desde que usted pone una letra, ya se lo va guardando. Desde que usted abre el procesador de texto, ya se lo guardó. Solo usted abre un procesador y ya se lo guarda. Solo usted póngale un nombre y se lo guarda. Pone una A, se lo guarda. Pone un texto, se lo guarda. Cada cosa que usted va haciendo, se lo va guardando. Ahí sí que no pierde absolutamente nada. Ni siquiera un minuto. El Word tiene esa limitante que le da un minuto. Y para mí también un minuto puede perder algo importante, digamos. Entonces, esa es la diferencia con documentos de Google, que es un documento que se lo va guardando automáticamente todo. Pero bueno, aquí lo mínimo es un minuto que puede perder de su trabajo. Es muy importante que eso lo tengan en mente. No sé si esto ya lo conocían ustedes, lo sabían o no lo sabían. No lo sabía, Lick. De hecho, yo tenía 10 minutos también. Ah, ya ve. Pero es muy importante esto que lo sepan, porque así van a ver que muchas veces va a decir usted que cuando hay algún problema, mi trabajo no lo guardé, pero se va a acordar, pero lo tengo con un minuto, quiere decir que no perdí mucho. Entonces, esto va a ayudar, ya van a ver que les van a ayudar. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Vamos entendiendo todo. Solo le voy a dar para atrás. ¿En qué botón fue que se metió? ¿Dónde le da a guardar? Ok. Voy a volver a entrar a Word. Estamos en la opción de opciones. Aquí, viene, lado izquierdo. Aquí abajo. En la esquina superior izquierda. No sé si me ve ahí. Sí, sí. Ok, en opciones. Y en guardar. Uh-huh. Y aquí en guardar, a usted le va a aparecer ahí, guardar información de autorrecuperación cada. Y ahí usted pone el número de minutos, lo menos es 1. Uh-huh. Entonces, si está en 10, hay que ponerlo en 1. Ok, Rick, gracias. Ok, muy bien. Ahora vamos a ver las opciones más importantes de aquí, lo que yo necesito que sepan, porque no las vamos a ver todas, porque hay cosas que se dejan ya como vienen, ¿verdad? Por defecto, pero hay cosas que sí necesitamos cambiarlas. Ok, voy a volver a abrirlo. Voy a entrar a otras opciones y ahora nos vamos a cambiar
a generar. Vamos a ver en general qué necesitamos tener. Quiero que todos entremos ahí, por favor, en general. Me avisan cuando estemos aquí. Listo, Lick. Ok. Lick. Uh-huh. Dice que es que a mí no me aparece cuando yo abro Word, solo me aparecen documentos recientes, pero abajo en la esquinita no me aparece esa opción ni de cuenta ni de. ¿Qué Office tiene usted, me dijo? Espérame, ya le digo. Es que esta, yo creo, si es 2013, tiene que aparecerle. Cuando usted lo abre. Es 2016, Lick. Ah, pero tendría que aparecerle así. Así le aparece. ¿Qué le aparece cuando? Ya le digo. Solo me aparece así, a la donde está la barra azul, solo me aparecen nada más los documentos recientes. Lick, disculpe. Dígame. Compañera. Sí, dígame. Sí, yo también tengo ese y lo que hice fue que me metí a la página en blanco y al entrar a la página en blanco me apareció. Usted lo que hizo fue darle página en blanco y después se fue a archivo. Ajá, así hizo. Y ahí ya me apareció. Ah, bueno. Ahí es por la configuración. Sí. Hoy sí, Ali. Muy bien, ahí es por la configuración, porque gracias, yo compañera. En cuanto lo abro, muchas gracias también por apoyarme en ese aspecto. Cuando yo lo abro, a mí me aparece así de un solo. Entonces, a los que no, entren a página en blanco y se van después a archivo, ya les aparece esto. Entonces, estamos en opciones, estamos en general, y de aquí lo que me importa es que usted, lo demás lo dejamos como está. Pero lo que me importa, y miren, estas opciones después ustedes las pueden ir leyendo despacio y con calma y ustedes las pueden cambiar, porque no puedo enseñarles opción por opción, sino no vamos a terminar nunca. Pero es muy importante que usted vaya, ¿cómo le digo? Después usted las explore por usted mismo o usted misma. Licenciado, buenos días. Dígame. Buenos días. El problema que... Todas mis actualizaciones, todo mi, me parece el idioma en inglés y no los puedo cambiar en español. Sí, ya le voy a enseñar cómo cambiar para que lo haga. Pero hay cuestiones que usted las puede intuir, aunque estén en inglés. Hay cuestiones que usted puede intuirlas por el momento para que no se pierda por ahorita. Entonces, miren, aquí lo que me importa es que ustedes pongan su nombre de usuario y ya van a ver por qué. Y pongan sus iniciales. Esto sí me interesa que lo cambien, porque vamos a hacer informes profesionales y vamos a también a insertar portadas donde usted ya no tiene necesidad de estar elaborando una portada, sino que va a insertar portadas. Y si usted tiene este nombre aquí, su nombre correcto, póngalo bien escrito, automáticamente la portada le va a tirar su nombre sin que usted lo esté escribiendo. Por eso es muy importante que ponga ese nombre ahí. Aquí en general les ponga el nombre de la portada y sus iniciales. Eso es lo que me interesa ahí. En presentación, pues aquí lo dejamos así, esto no lo tocamos. En revisión, aquí muy importante, hay algo que me gusta hacer aquí. Ya van a ver ustedes. Bueno, aquí lo pueden dejar así como está, todo esto. Aquí no pueden, pero, por ejemplo, si usted quiere, esto es para revisión de ortografía. Fíjense que cuando usted escribe palabras en mayúscula, Word no se las toma como malas cuando no las acentúa. Por ejemplo, usted escribe la palabra árbol y no acentúa la A, pero está en mayúscula, se la tira como buena. Porque está así, dice omitir palabras en mayúscula. Está omitiendo palabras. Dice que todo lo que está en mayúscula, vamos a ver un ejemplo. Todo lo que está en mayúscula no se lo va a tomar como malo. Por ejemplo, aquí mire, voy a poner la palabra árbol. Miren, me lo tiro buena. Otra palabra que lleve acento, vamos a ver dirección. Miren, no tiene acento y no me la tira mala. Pero ustedes saben que ahora las palabras mayúsculas se tildan también, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Entonces, esta palabra, miren, no me tira la clásica línea roja de que está malo. Ahora, si yo me voy a... Dígame.
Disculpe, a mí me pasa muchas veces eso y realmente a veces yo pienso que tengo que irme a la parte donde dice la, lo del diccionario, algo así creo que dice, autocorrección. Entonces, y normalmente yo lo tengo, según yo, ¿verdad? Lo tengo bien, pero siempre no me corrige, o sea, no me tira, como dice usted, la línea roja. Es por eso mismo, cuando son mayúsculas, ¿verdad? Cuando son mayúsculas pasa eso, cuando no le corrige ninguna letra, puede ser que hay algún problema en el Word, porque por defecto viene correcciones, pero mire, por ejemplo, aquí en este caso, yo escribí las palabras, ¿ok? Árbol y dirección en mayúsculas. Recuerde que las mayúsculas también deben estar acentuadas, entonces, ahí dirección aparece como que está bien escrita, pero le hace falta el acento, y a árbol también. Entonces, me voy a archivo, me voy a opciones, y aquí en revisión, le voy a decir que no me omita esas palabras en mayúsculas. Le doy a aceptar y si ustedes se fijan ahora árbol y dirección me aparecen con la línea roja. ¿Y cómo cambio esa, cómo lo compongo? Le doy clic derecho a árbol y ya me aparece árbol con la A acentuada, dirección con la O acentuada. Entonces ya estas palabras ya me las detecta como... ¿saben cuál es el problema? Que a mí no me gusta, por eso yo la tengo que no me detecte las mayúsculas y prefiero yo ponerle el acento manual. Es porque, por ejemplo, si usted escribe funda o pone UPN FM, bueno, ahí sí me la tiro bien, pero a veces uno escribe siglas y se las tira también en rojo. También en rojo, sí, también. Uh-huh. Entonces, ahí lo que usted tiene que pensar, ¿qué le interesa más? Así que, si usted va a escribir algunas palabras en mayúscula y quiere que se las corrija, y usted corregir manualmente, o dejarlas así, pasarlas desapercibidas, algunas iniciales, que se las tire en rojo, en mayúscula, pues, yo prefiero que me tire esto, así como está, pues. Entonces, le quitamos esa opción de omitir. Ahí ya queda criterio de ustedes cómo lo quieran tener, ¿verdad? Vamos aquí en revisión. Omitir o se lo quita. Eso ahí. Y lo otro que me interesa bastante y es esto, opciones de autocorrección. Aquí les voy a enseñar un truco para que a ustedes se les facilite su vida. Así de sencillo. Entonces, miren, por ejemplo, ¿cuántas veces haciendo un documento usted tiene que escribir Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán? Digamos que en un documento grande usted tenga que escribir eso. En un documento, en un informe, varias veces tiene que escribir esa palabra. Entonces, imagínense estar escribiendo Universidad Nacional. Entonces, ¿qué les parece a ustedes si usted solo pone UPN y de un solo le tire ya la palabra, todo el texto Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán? Nos va a ahorrar mucho tiempo. Miren, y eso se hace donde estábamos, en archivo, en opciones, en revisión, y nos vamos a donde dice opciones de autocorrección. Fíjense que aquí usted va a poner la palabra, lo que usted va a escribir, y aquí voy a poner lo que le va a aparecer. Entonces, por ejemplo, yo, vamos a ver, dígame el nombre de alguien. Alguien ahí que me diga su nombre. María. María, ¿cuál es su nombre completo, María? María Eugenia Toro Cáceres. Ok, mire, María Eugenia Toro Cáceres. Lleva acento en la A, ¿verdad? Correcto. Y María. Y María en la I. Sí, correcto. Ok, fíjense, yo quiero que me aparezca este texto, María Eugenia Toro Cáceres. Y para ponerlo, yo solo pongo las iniciales, con que ponga ME y que le tire todo. Entonces le voy a dar agregar. Y le doy a aceptar. Aceptar. Entonces aquí solo pongo ME, Enter. Y ya me tira el nombre completo. Así yo me evito estar escribiendo mi nombre a cada rato. Yo creo que ya tengo también UPN. Ahí está. Mientras solo pongo UPN. Y ya me tira automáticamente el nombre de la universidad. Creo que también tengo una. Ahí está. Tengo mis iniciales. Ahí están. Vamos a ver María Eugenia en minúscula. Ah, ok. Entonces ahí voy a cambiarlo porque se los puse en mayúscula. De mejor lo pongo en minúscula para no estarlo cambiando a mayúscula. Sería ME.
Listo. Y aquí voy a poner. María Eugenia Toro Casa. Voy a borrarla mejor y lo voy a poner. M. Muy bien, entonces ahí mire, lo pongo en minúscula ME. Y así rápidamente me aparece todo el nombre. ¿Qué les parece esa opción? Así no me las había, Lee, que está buena. Esa le ahorra mucho, porque ¿cuántas veces escribimos tan largo Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán? Ya ni me acuerdo, Lee, de tanto. Y entonces, y en un solo documento pueden escribirlo muchas veces. Entonces, mire, solo pone UPN. Entonces, esa es una de las primeras cosas que vamos a ir aprendiendo que nos va a facilitar la vida. Entonces, ¿qué suele poner uno? Esas palabras que siempre las escribe. Esas palabras que siempre, pero, ojo, ese es un truco que yo les estoy enseñando. Pero realmente esa opción sirve, ya les voy a decir cuál es el verdadero, cuál es la verdadera uso. Es, por ejemplo, bueno, yo vivo en Dalí. Yo les estoy dando clases desde Dalí. Cuando yo escribo la palabra Dalí, en Word no está acentuada, perdón. Entonces, creo que aquí ya la tengo corregida. Sí, miren, entonces yo pongo Dalí, pero que cuando escriba Dalí, automáticamente me la ponga con el acento, porque Dalí lleva acento. ¿Entienden? Entonces, usted a veces pone... por ejemplo, la palabra módulo, cuando yo le escribo, fíjense bien aquí módulo, voy a escribir módulo, escribo módulo y no me aparece acentuada, porque está también la opción de que diga módulo. Entonces las dos palabras son correctas, por eso es que Word no me la tira como mala, pero la palabra módulo lleva acento en la O. Entonces lo que yo puedo hacer es ahí en esa opción poner la palabra módulo que me la reemplace con el acento en la O. Le doy agregar, aceptar, y ahora sí escribo módulo y mire, automáticamente me la tilda. O sea, ese es el verdadero significado, pero podemos hacer ese truquito de utilizarla también para evitarnos escribir palabras que las repetimos continuamente en un informe. Como nuestro nombre, el nombre de nuestra institución donde laboramos o donde estudiamos. O por ejemplo, el nombre de su carrera o de su clase, por ejemplo. Entonces lo podemos hacer así. ¿Qué les parece esa opción? Una opción muy útil, la verdad. También útil. Y mire, es algo sencillo, pero es algo que no lo sabíamos. Fíjense que algo que yo, no sé si Lourdes iba a decir algo que tiene la mano levantada, hasta ahorita la miré, disculpe. Lourdes Hernández, o es que le quedó la mano ahí levantada. Sí, ahí me quedó levantada. Ah, ok. Está bien. Miren, algo que yo siempre critico, y claro, todos tenemos defectos, ¿verdad? Y virtudes, pero algo que yo no, estas cosas son útiles, pero esto no se lo van a enseñar ni en ningún curso básico de Word, ni en ningún curso avanzado de Word. No le enseñan estas cosas. Y estas cosas son tan fundamentales porque le ayudan a usted. Mire, cuando usted tenga que hacer un informe de 100, 200, 300 páginas, estas cositas pequeñas para usted va a tener gran valor porque le van a ahorrar un montón de tiempo. Ya van a ver ustedes lo que vamos a ver más adelante. Cuando tengan que hacer un informe, ¿cuántas cosas, cuánto tiempo se van a ahorrar en todo lo que yo les voy a enseñar? Entonces,
no puedo yo estarles enseñando a cambiar el color si para la letra, porque son cosas que ustedes ya manejan. Y si no la manejan, en un momentito se lo enseño. Pero estas cosas son un poco fundamentales que la mayoría de la gente no las conoce porque la mayoría de maestros no enseñan estas cosas. Entonces, por eso yo me enfoco mucho en esas cuestiones que son más para que nos ayuden a agilizar más nuestro trabajo. Vamos a tener un receso a las 10, en 2 minutos, de unos 15 minutos, ¿verdad? Para que se relajen, se estiren un poco, se tomen su tacita de café. Ay, profe, gracias. Bueno, entonces, sí, antes de seguir, ya son las 9, entonces regresamos en 15 minutos. Listo, listo. Muy bien. Bien. Okay. Lick, buena, volvemos, salimos de la reunión o volvemos a entrar, ¿cómo hacemos? No, no es necesario, la reunión queda abierta. Solo déjala encendido y apague el micrófono y regresa okay, después. Sí. Muchas gracias. Bueno. Bueno, vamos a seguir. Miren, si queda tiempo ahorita, si me da tiempo a las 12, de 12 a 1, les voy a subir el video de hoy. Si no, va a ser hasta la noche, pero hoy se lo voy a subir por si quieren volver a ver ciertas partes del video. Vamos a seguir entonces con lo que estamos. Estamos en opciones y estábamos viendo lo que era revisión. Ok, ya explicamos para qué era esto, ¿verdad? Ahí pueden ir leyendo ustedes las otras opciones que ya son intuitivas. Eso usted lo puede hacer ya después con calma. Ir explorando esas opciones que tiene Word. En guardar, pues lo que me interesa era eso del tiempo. Eso es lo que más me interesa ahí. Muy importante aquí. Esto sí quiero que lo vean siempre en guardar. Cada vez que nosotros trabajamos en Word, y por ejemplo ustedes, no sé si les ha pasado, que no sé si alguien ha visto de ustedes cuando ustedes copian una foto, por ejemplo, o una imagen de internet o del mismo Word. Esas imágenes, para que sean copiadas, primero se almacenan en una memoria virtual. Están en un espacio virtual. Cuando usted viene y copia una imagen de otro lado, le da a copiar. Entonces lo que hace el sistema operativo es que agarra esa imagen y la pone en una memoria virtual. Después usted la pega donde quiere, pero la jala de la memoria virtual donde usted la copió. Entonces esa memoria virtual se llama memoria caché. Y muchas veces cuando nosotros estamos trabajando en Word, pegamos tantas cosas, copiamos tantas cosas, que esa memoria caché se nos llena. Y esa memoria caché, cuando está llena, hace que el Word se vuelva más lento. Entonces, por lo general, la memoria caché se borra cuando usted cierra Word, y cuando lo vuelve a abrir, la memoria caché está limpia. No sé si han visto ustedes que a veces copian imágenes, cierran Word y les dice, usted ha copiado tal, desea conservar algo así, desea conservar los archivos que usted copió, entonces usted tiene que darle que no para que se le borre del caché, para que su Word no esté muy lento. Entonces, si usted ve aquí abajo, dice configuración de caché. Entonces, si usted siente que está muy lento su Word, puede eliminarlo, por ejemplo, aquí darle eliminar archivos del caché y se lo borra en el instante. Puede poner aquí
días durante los que se conservarán los archivos de caché en documentos de Office. Entonces aquí dice 14, quiere decir que cada 14 días me va a hacer una limpieza de caché. Pero también usted puede poner esta opción que dice eliminar los archivos de caché cuando se cierren. O sea, al cerrar, porque no se elimina, cuando usted lo cierra, a veces no se elimina y quedan ahí guardados. Pero si usted le da esta opción, cada vez que usted cierra el Word, le va a borrar lo que hay en el caché y el Word, cuando usted lo vuelva a abrir, ya va a abrirle limpio y va a abrirle más rápido. Entonces, para eso sirve caché, ¿verdad? Y ahí ustedes pueden ponerle la configuración que ustedes deseen. Ahora, aquí en idioma, aquí es para cambiarle el idioma al Office, que es donde creo que dos alumnas me dijeron que lo tenían en inglés. Ah, alguien está rayando ahí en la pantalla, Nicole decía. Voy a tener que cerrar y volver a abrir. Ok, ¿quién fue que me dijo que tenía el Office en inglés? Yo, licenciado, Lourdes. Lourdes, ok, Lourdes, entonces mire, usted se va a idioma, creo que ahí a usted le aparece language, algo así, no sé, tendría que aparecerle aquí en las opciones. Y aquí le aparece el menú de lenguajes. Entonces, si usted se fija, yo solo tengo español, usted va a tener solo inglés. Entonces, si usted quiere cambiarle el idioma al Office, se le va donde dice agregar un idioma. Y aquí busca el idioma que usted quiere. En este caso, yo tendría que instalar el inglés porque ya el español ya lo tengo. Entonces, voy a instalar el inglés, miren, inglés, y le doy. Aquí dice establecer como idioma para mostrar de Office. Puede dejarlo así. Si usted le va a poner el español, lo deja así. Yo como no se lo voy a poner el inglés, entonces solo le doy instalar. Estamos preparando la instalación del nuevo idioma. Después de hacer clic en aceptar, comenzaremos a descargar, porque le va a descargar el idioma de internet e instalar el idioma en segundo plano. Pueden esperar unos minutos hasta que vea el progreso. Una vez completada la instalación, Office le pedirá que reinicie y aplique el nuevo idioma. Entonces, usted le da a aceptar y va a empezar a descargarle la versión de español. Entonces, una vez que usted lo instala, aquí le va a aparecer español. Y ya usted lo va a seleccionar. Creo que ahí ya me lo está descargando, miren. Porque yo le dije, aunque le dije que no, me lo sigue descargando. Esto me lo está descargando en segundo plano. Dígame. Gracias. ¿Que se pueden manejar los dos idiomas ahí, español, sí, e inglés? O correcto. Tiene que ser uno. Los dos. Ajá, no, o sea, usted puede tener 10 idiomas instalados y puede cambiarlo en francés, alemán, lo que usted quiera. Pero para usarlo solo uno, ¿verdad? Solo uno se puede. Pero puede tener el listado de los que usted quiera y cambiar el idioma cuando usted lo quiera cambiar. En el momento de que va a trabajar cierto documento, es que me pasa, por ejemplo, yo trabajo en una escuela bilingüe. Correcto, sí. Y supongamos, sí, para hacer los planes, por ejemplo, como es en inglés, me tira, ¿cómo se llama? Todo en rojo, porque sí, como sí, tengo a español, entonces es interesante. Es interesante el dato para cambiarlo en el momento de hacerlo correcto. Y luego pasarlo a español. Muy bien, ahí sí. Porque usted trabaja en una escuela bilingüe, entonces ahí usted tiene los dos idiomas y cuando quiere usar uno, solo bien se va a opciones a idioma y lo cambia. Y es tan fácil como después ir ahí mismo y volver a darle clic al otro idioma y ya se lo cambia. Una vez instalados los dos, usted puede pasar de uno al otro solo dándole un clic y seleccionando el idioma. Sí. Entonces, en ese caso, y puede tener más idiomas, ¿verdad? Yo ahí solo voy a tener dos, pero aquí en agregar idiomas, usted puede agregar todos los idiomas que sea. Es que ahí se me está instalando este, por eso no puedo abrir esta opción, pero ahí van a aparecer todos los idiomas. Incluso dentro del español, fíjense que tengo español de Honduras, español de España, español de México y español de inglés. Estos idiomas, varían en algunas cosas. Más que todo en Excel lo vamos a ver cómo varía tener español de España y español de Honduras. Súper. Sí, fíjense, creo que Seidy es la que me estaba preguntando, ¿verdad? De los idiomas. Sí, okay. Seidy. Aquí hay dos cosas, Seidy, mire. Una cosa es que usted le baje el idioma, descargue el idioma, para que vea
el Office en el idioma que usted quiere. Otra cosa también es que usted agregue el idioma para las correcciones. Entonces, en este caso, aquí el de las correcciones está aquí abajo. Fíjense bien. Este es para los botones, para que cuando usted abra Word todo le aparezca en inglés. Pero si usted quiere solo correcciones ortográficas, aquí está. Mire, usted elige este y lo establece como predeterminado. Y a este idioma, ya lo que yo escriba, por ejemplo, yo ahorita lo voy a establecer como predeterminado. Ah, bueno, dice que se va a aplicar la próxima vez que inicie. Tengo que cerrarlo y volverlo a abrir. Entonces, aquí arriba es para que usted vea el Office con sus botones en inglés y todo. Pero si usted solo quiere corrección ortográfica, va a elegir aquí donde dice corrección e idiomas de creación de Office. Verifique si aquí están los dos, español e inglés. Por lo general tienen que estar los dos instalados. Si no, le da agregar idioma y lo instala. Entonces, ahí, en este caso, no va a haber necesidad de que usted cambie los botones a otro idioma. Solo le va a cambiar la corrección ortográfica. Y usted lo va a seguir viendo en... O sea, que ahí sí me van a aparecer las dos correcto. Opciones, español e inglés. Es correcto, es correcto. Aquí ya, miren, me instaló ya me lo instaló, me dijo que cerrara la aplicación. Y es que siempre que hacía un documento en inglés, todo me lo seleccionaba en rojo, porque sí. Como lo tengo al español, y me estorbaba, sí. Pero no sabía cómo cambiarlo. Claro, eso estorba, cuando uno está viendo eso, estar viendo un montón de cosas en rojo estorba. Pero no, ahora usted elige el idioma de corrección ortográfico, lo pone en inglés, y ya eso ya, ya no va a tener ese problema. Ok, aquí ya me lo actualizó, creo yo. Ok. Bien, entonces estábamos aquí en opciones. Estábamos en idiomas. Y fíjense que ya me descargó el inglés. Cuestión de minutos. Unos 2 o 3 minutos creo que se tardó. Y yo lo puedo poner como predeterminado. Entonces, pero lo que tengo yo es el español. Este es para los botones, les recuerdo, para el programa. Y el de abajo es para las correcciones ortográficas. Entonces, yo lo tengo español de Honduras. Entonces, si lo quiero hacer, como me dijo, 6-10. Entonces, solo elijo inglés, le doy establecer como predeterminado. Y ya las correcciones ortográficas me van a aparecer como predeterminado. Por ejemplo, vamos a hacerlo para tener un mejor. Espérame, vamos a ver. Voy a cerrar. Y voy a volver a abrir. Y vamos a ver aquí, tengo la opción. ¿Me escuchan? Sí. Ah, ok. Claro, sí. Voy a ver en idioma. Ok, lo tengo en Honduras. Voy a elegir inglés. Le voy a establecer como predeterminado. Aceptar. Me dice que reinicie Office. Ok. Entonces, mire, ahora. Está, si usted ve, yo sigo viendo en español todo, pero cuando ya mencióneme alguna palabra que en inglés para ver si me la tira mal. Bueno, pues de hecho voy a escribir en español. Bueno, ahí no me la tira, pero vamos a ver si me agarró el idioma. Sí, aquí está. Está predefinido con mi idioma. En inglés. Ahí me lo está tirando. Esto es lo que no tendría que tirar. Y de aquí se, mire, de aquí tendría que poder, no sé cómo me está tirando ahí. Voy a ver si tiene, yo creo que tienen que estar
los dos son en inglés, porque aquí ya está administrar idiomas. Ajá. Aquí ya está predeterminado en inglés Estados Unidos. Y tendría que corregírmelo. Cuando lo corrige, entonces vamos a ver si tengo que cambiar el idioma. También el otro este. Aquí lo voy a establecer como predefinido. Aceptar. Me dice que reinicie. Mire, aquí, si usted se fija, todo está en inglés ya. Siempre me, qué raro que me siga tirando. Yo creo que tengo que reiniciar el, si no la computadora, para que me, porque el cambio le va a suceder. Porque también hay otra cosa que usted puede hacer. Por ejemplo, acá abajo, que dice, en el autocorrector dice español de España. Si yo pongo el de este inglés, ahí ya me lo quita. Pero tendría que estar haciendo eso cada vez que yo escriba. Mira, ahí ya no me tira error. No me tira los errores. Que esto, al cambiarlo allá, lo reinicia y tiene que cambiarse. Porque me imagino que tiene que reiniciar la computadora. Porque yo ya lo he hecho. Lo cambio aquí. En option. Y language. Y ahí ya no me tira el error. Pero vamos a ver otra opción también. Ok, lo voy a volver a cambiar a español. Miren, los que lo tenían en inglés, descargan el lenguaje en español, lo eligen y le dan set, será prefer. Y igual acá, yo aquí pongo en Spanish Honduras. Y le doy ok. Me dice que debo reiniciar el Office. Ahí está todo en inglés. Y ahora cuando el Word, perdón, y ahora cuando yo lo abro está en español, ¿sí? Y ahí está, estamos bien. Ahora, esto de autocorrección, lo de autocorrección está aquí también en revisión, que ya habíamos pasado por acá. Aquí tiene que estar la opción, aquí, en diccionarios personalizados. Aquí está, miren, están todos los diccionarios que ustedes pueden elegir. Esto usted lo puede cambiar cuando usted está trabajando en un documento. Si solo es para un documento, vaya, por ejemplo, digamos que aquí usted va a escribir cualquier cosa. No sé, yo inglés casi no lo manejo, pero va a ponerlo así. Aquí lo quiero cambiar. Mire, me lo tira mal, ¿no? Y si quiero corregirlo, me tira palabras en español. Entonces, una manera rápida de hacerlo es irse aquí abajo, aquí donde sale esto, Español México, lo cambia y lo pone a Inglés Estados Unidos. Y ya, ok, tengo que seleccionarlo, Inglés Estados Unidos, y ya me lo quita. Y ahí lo que yo siga escribiendo, si escribo palabras de hola, ¿cómo estás? Mire, ya me las va tirando malas y me dan las opciones en inglés. Tengo una opción rápida de hacerlo desde acá, ¿verdad? Entonces ahí aclarado ese asuntito. Esa es la manera en cómo manejamos los idiomas ahí. Es una manera más rápida. O sea que usted desde que empieza a escribir, póngalo en inglés Estados Unidos y ya el autocorrector se lo va a poner ahí. Si lo escribe en inglés ya no le va a tirar error. Entonces eso lo puede hacer para cada documento individual. Creo que es mejor porque usted algunos los trabaja en inglés y otros en español, me imagino. ¿Verdad? Bueno, entonces vamos a seguir. No sé si le quedó aclarada la duda. Sí, en mi caso, sí. Ah, ok. A la orden, Seid. Entonces vamos en opciones. Estábamos en idioma, pues ya explicamos los idiomas. Ahora, aquí en accesibilidad, esto lo vamos a dejar así como está, no lo vamos a tocar. En avanzado, aquí que me interesa de avanzado, que ustedes sepan, pues nada, lo vamos a dejar igual. Ahí no tocamos absolutamente nada. Ok.
Personalizar cinta de opciones aquí sí. Vamos a ver la demás. Complementos. Mire, esto es centro de confianza y complementos. Uno puede descargar complementos para Office o para Word, pero esto no lo vamos a ver porque al menos yo no he utilizado complementos nunca en Office. Estas dos opciones no las vamos a ver, pero sí estas últimas dos. Personalizar cinta de opciones. ¿Qué son las cintas de opciones? Las cintas de opciones es esto que usted ve aquí. Todo esto que usted ve aquí, esta es la cinta de opciones. ¿Ok? Las opciones son las que están arriba. Mire, inicio, insertar, diseño. Si usted se fija, cada opción tiene un montón de grupos. Por ejemplo, en inicio hay un grupo que se llama portapapeles, que es este. Hay otro grupo que se llama fuente, que es este. Este se llama párrafo, es este. Este se llama estilo y es este. Y este se llama edición. Eso está dentro de inicio. Entonces, inicio tiene 1, 2, 3, 4, 5 grupos de herramientas. Insertar tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupos de herramientas. Y así, entonces uno puede quitar estos menús, cualquiera de estos menús los puede quitar o poner algunos menús que no existen, que no están acá. O usted puede crear un propio menú personalizado con su nombre, donde usted ponga las herramientas que más utiliza en Word. Por ejemplo, vamos a hacer eso, vamos a irnos. Miren que aquí está solo archivo, insertar, diseño, disposición, referencia, correspondencia, revisar, vista. Usted no tiene esta pestaña, ¿verdad que no la tienen? Programador. No, Lee. Ok, esa pestaña es porque yo se la agregué. Pero les voy a enseñar a cómo quitarlas y ponerlas. Okay, nos vamos a opciones, nos vamos a la personalizar cintas de opciones y fijémonos bien. Aquí están las opciones. Insertar, inicio, diseño, dibujar, disposición, referencia, vista, todo lo que nosotros vemos aquí, miren, todo esto. Por ejemplo, dentro de insertar, le doy en el más, me aparecen todos los grupos, que son páginas, tablas, ilustraciones, que eso está dentro de insertar. Entonces, nosotros podemos quitar o poner. Vaya, por ejemplo, yo quiero quitar. Vamos a quitar estas tres, insertar, diseño y disposición. Les quito la flechita de insertar, la de diseño y la de disposición. Le doy a aceptar. Y mire, esas opciones ya no están. Ya no está insertar, ya solo está referencia, correspondencia. No están. Entonces, si en algún momento usted esas opciones no las ve, se va a opciones, se va a personalizar opciones y las pone, las que no están. Y la vuelvo a poner. Y ahí está, mira. Ahora, ¿cómo crear una personalizada? Bueno, voy a crear una que se llame... ¿Cómo lo hacemos? Primero vamos a crear acá. Voy a minimizar esto. Aquí en las pestañas principales voy a crear una nueva pestaña. Donde dice nueva. Le vamos a poner. Ok. A esta nueva pestaña le voy a dar. Cambiar nombre. Y le voy a poner. Landero. Mi apellido. Ok, ahí está Landero y le voy a dar a aceptar. Mire, ahora ya me aparece, aquí está Landero. ¿No? Solo que Landero no tiene ninguna opción. Entonces, yo lo que voy a hacer en Landero es que voy a ir agregando las opciones que yo más utilizo. Ok, entonces ya tengo Landero. ¿Dónde está Landero? Aquí. O sea, ahora ya agregué pestaña. Ahora a esa pestaña le voy a agregar grupo. Yo voy a poner un nuevo grupo en Landero que se llame, voy a cambiar nombre y le voy a poner, por ejemplo, mis favoritos. Y le voy a poner un icono ahí. Aquí aparecen iconos que usted le puede poner. Voy a ponerle este. Ok. Y en mis favoritos, entonces ahí, este lo voy a borrar. Okay. Entonces tengo mis favoritos.
Una vez en mi favorito, entonces ahí sí ya voy agregando los de la izquierda. Entonces, ¿qué cosas hago yo? ¿Qué herramientas utilizo en Word? Pues yo utilizo la opción de abrir. La voy a agregar. Solo le doy a, mire, tengo seleccionado mi favorito. Le doy a agregar. Ahí va agregándose. Yo utilizo... lo que voy a hacer aquí es que aquí dice comando más utilizado. Entonces voy a poner todos los comandos. Y aquí me aparecen todos. Entonces yo utilizo no solo abrir, sino que utilizo también la opción de guardar. Vamos a buscar guardar. Aquí estaba guardar. Sería guardar. Aquí está guardar como. Ok, le voy a dar a agregar. Puede ser que yo quiera imprimir. Utilice bastante la herramienta de imprimir. Voy a buscar imprimir. Aquí está imprimir, que creo. O voy a poner esta que dice impresión rápida. La agrego. También utilizo insertar imágenes. Aquí tengo, mire, insertar. Insertar imagen. Voy a agregar esa. Voy a agregar también tablas. Creo que está por aquí tablas. Solo hay que ir buscando. Esta tabla. Tabla. Aquí hay esta que dice tablas rápidas. Voy a agregarlo. Y así yo puedo ir agregando todas las opciones. Vamos a ver, me voy a ir a los comandos más utilizados. Color de fuente también lo necesito. Necesito el tipo de fuente. Utilizo también el tamaño. Digamos que estas son las que yo más utilice. Anda buscando la opción de bueno, vamos a dejar, digamos que eso es lo que yo quiero. Entonces le doy aceptar y ahora yo tengo landero y el landero. Mira, ya tengo las opciones que fui eligiendo, ahí las fui poniendo. Son opciones que yo utilizo, entonces para estar, en vez de estar midiendo a inicio, después a insertar, después a diseño, a disposición, en landero yo tengo el conjunto de herramientas que yo más utilizo. Mira, aquí tengo el tipo de letra, el tamaño, el color, guardar como, abrir, impresión rápida, y así. No sé si me entendieron ahí. Sí, Lee. Muy bien. Esta opción, pónganla, porque esta opción no la trae, que es esta, ¿no? La de programador. Creo que en el 2013 o 2016 no dice programador, dice desarrollador, creo que dice. Sí, Lee, desarrollador dice los que tenemos 2013. Ah, ok. Entonces, elíjanla y seleccionala y agréguenla, porque aquí con esas opciones, hay unas opciones que podemos hacerlas desde ahí, desde el desarrollador. Entonces, es importante que esa pestaña la tengamos ahí. Entonces, usted puede crear una cinta de opciones, ¿verdad? Una cinta de opciones a su medida, a sus gustos. Ah, solo que lleva un poquito de tiempo en ir escogiendo las herramientas que usted más utiliza. Pero por lo menos ya saben ustedes de dónde quitar y poner esa cinta de opciones. Ahora, hay una cinta de opciones rápida que es esta que está acá arriba. Entonces, esta que está acá arriba es para acceder más rápido. Es como tener esta predeterminada, pero la tenemos aquí arriba. Entonces, aquí usted puede quitar o poner. Y eso lo hace de aquí mismo, de opciones. Y aquí en barra de accesos rápidos. Mire, entonces, yo solo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas. Entonces, por ejemplo, ahí tengo insertar imagen. Entonces, mire, yo de un solo, en vez de irme a insertar, a buscar imágenes,
Entonces yo de un solo me voy aquí arriba. Y ahí ya busco la imagen que yo quiero insertar. Y ahí está. Entonces para eso sirve esta cita de opciones rápidas. Entonces básicamente eso es lo que era importante saber de Word antes de empezar a utilizarlo como tal. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Esas son las opciones de inicio y opciones que debemos de saberlas, ¿verdad? Muy importante que las conozcamos. No sé si hay alguna duda. Todo bien. Muy bien. Vamos todo claro. No se preocupen si no entienden algo. Ustedes pregúntenlo. ¿Verdad? Que yo gustosamente puedo volverle a explicar. Yo no tengo ningún tipo de problema. Y bueno, miren, en Word se pueden hacer tantas cosas, pero tantas cosas. Y a veces cosas que nosotros las hacemos desde hace años, pero las hacemos normal. Y hay cosas que son tan bonitas. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo así rápido y de manera general. Después les voy a enseñar específicamente. Pero, por ejemplo, miren estas opciones. A mí me encanta esto. Permítame que estaba aquí y ya no lo veo. No sé qué me dice, será que lo quité. Está en ilustración, espérenme. Y a veces, tanto que toco estas cuestiones. No sé por qué no me sale aquí. No sé si será por lo que hice cambio de idioma, pero aquí me tiene que salir una opción que dice modelos 3D. Qué raro. Qué raro que no me sale. Será por la actualización, pero siempre me han salido. Si yo he dado clases de esto aquí, tiene que salirle una opción que dice modelos 3D. Que no sé por qué no me salen. Ahí me tendrían que salir. Miren, esos modelos 3D son imágenes que usted puede enseñárselas al alumno de una manera excelente. Aquí estoy viendo que no me... Me aparecen como deshabilitado. Voy a buscarlo aquí, permítanme. Voy a insertarlo aquí. Aquí. Mire, me aparece deshabilitado. No sé, a lo mejor fue por la actualización que le acabo de dar que se me deshabilitó. Algunos tienen que aparecerle ahí. O me imagino que tengo que reiniciar la computadora para que me aparezca. Sí, porque está deshabilitado. Aparece deshabilitada esta opción. Modelos 3D, sí, me aparece. Le parece habilitado, ¿verdad? No sé a mí por qué se me desactivó, sí, pero sí. Voy a investigar qué fue lo que pasó. Porque no tiene por qué
desactivarse cuando está funcionando. Todo está activado, todo está bien. No sé, algo pasó. Vamos a ver, ahí que más adelante voy a ver lo que pasa. Que quería enseñarles cómo funciona ese modelo 3D. Y uno puede descargar también. Ok, bueno. Pero ahorita se lo miré ahí. Sí, es que está, incluso yo lo puse aquí está, pero está desactivado. Ah. Sale en gris, sí. Y aquí tendría que salir también activado. Entonces, pasó algo en la actualización que le acabo de dar. O me imagino que tengo que volverlo yo me imagino que tendría que reiniciar la compu, pero algo pasó ahí. Voy a investigar cuál fue el problema. Me surgió ahorita así de último momento, pero ese lo podemos dejar para enseñarlo después. Sí, mire, voy a quitar eso de landero. Ok. Bueno, aquí sabemos que esto es una página en blanco, nos hace la simulación de una página en blanco. Recuerden que en nuestro país, la página en blanco que se utiliza oficial, ¿cuál es? ¿Qué tamaño? Tamaño carta. Tamaño carta. Pero ustedes saben que en Estados Unidos no se utiliza el tamaño carta. En Estados Unidos se utiliza el tamaño A4. Permítame un momento. Ok. Disculpen, que es que tenía, no me había fijado que tenía mensajes de algunos alumnos que no habían podido ingresar. No, okay. Ok, bueno, miren. Recuerden que nosotros trabajamos en base a carta, pero en Estados Unidos se trabaja en A4 y el tamaño de A4 no es el mismo que carta. Se parecen, pero no es el mismo. Creo que es un poco más alto el de A4. Y un poco más, es más ancho el carta. Entonces, el que viene por defecto es el A4. Y nosotros tenemos que cambiarlo y dejar por defecto el tamaño carta. Vamos a ver cómo dejar por defecto muchas configuraciones para que cada vez que abramos Word se mantenga esa configuración. Porque yo ahorita lo puedo cambiar a tamaño carta, pero cierro el Word y lo vuelvo a abrir y me lo va a volver a A4. Entonces, ¿qué pasa si trabajamos en A4? Que cuando vamos a imprimir algo, usted lo ve bien aquí, pero al momento de imprimir, no le va a imprimir porque usted va a imprimir en una tamaño carta. Y recuerde que está haciendo el trabajo en un tamaño A4. Entonces, si el tamaño, creo que el A4 creo que es un poco más ancho. Entonces, por ejemplo, aquí usted va a verlo en los márgenes normales, pero si pone una página menos ancha, lógicamente se va a correr el margen. Y a veces sale cortada la impresión, tanto del margen derecho o del margen inferior. Eso es lo que suele suceder cuando no tenemos bien configurada nuestra página. Entonces, eso lo vamos a aprender a configurar. Si ustedes se fijan, tenemos aquí varias opciones. Les decía que en cada opción, hay varios grupos de otras opciones. Entonces, ese grupo de opciones, son los que uno puede quitar o poner allá donde les estaba enseñando. Entonces, ¿cómo sabemos el nombre del grupo de opciones? Pues lo vemos aquí abajo.
Pero fíjense que aparte de que me aparece el grupo de opciones, también me aparece una flechita. Esto quiere decir que aquí no se me están mostrando todas las opciones. Y cuando le doy en la flechita, se muestran todas las opciones. Le voy a dar clic y me aparecen otras opciones que no me aparecen aquí. ¿Ok? Entonces, esa flechita me indica que hay más opciones abajo, ¿verdad? Entonces, si ustedes pueden ver, todos los grupos tienen esas opciones. Eso quiere decir que podemos seguir viendo más opciones que están ocultas, pero que ahí están. Entonces, y eso pasa en todos los grupos de opciones. Hay unos que no tienen, vaya, por ejemplo, estos no tienen. Este tampoco tiene. Quiere decir que solo estas opciones hay en ese grupo de opciones. Vamos a ver en diseño. En diseño también no hay. Aquí sí hay, miren, en disposición aquí hay. Aquí también hay. En referencias, aquí hay. Entonces, siempre que aparezca esa flechita, nos indica que hay más opciones ahí. Bien, ¿cómo vamos a ir dejando opciones predefinidas? Por ejemplo, cuando uno hace un informe, recuerden ustedes que hay unas normas. No sé si ustedes conocen las normas APA. Si ya les enseñaron sobre las normas APA. Les pregunto. Las famosas normas APA. Chile, más o menos. Ok. Pero bueno, más o menos saben de qué se trata las normas APA, ¿verdad? Las normas APA son unas reglas de escritura y también de fondo y de forma de un informe, un documento. Y no solo existen las normas APA, existen las normas Vancouver, las normas California. Hay un montón de normas. Por ejemplo, los médicos utilizan las normas Vancouver. Nosotros, las que más se utilizan son las normas APA. Esta norma lo que le dice a ustedes es que qué tamaño de letra debe usar, qué tipo de letra debe de usar, cómo deben de ir citadas las bibliografías, qué debe de ir en una introducción, cuántas palabras debe de llevar una introducción, conclusiones, etc. Esas son las normas APA. Bueno, pues usted puede, Word ya viene vinculado con las normas APA. Pero también Word trae otras normas que las puede vincular a esas otras normas. Pero como estamos trabajando con las normas APA, entonces, por ejemplo, las normas APA dicen en la séptima edición, que es la última que ha salido, dice que el tipo de letra tiene que ser Arial, creo, si no me equivoco. Porque ha ido variando. En otro momento era Times New Roman. En otro era... creo que Arial. Creo que ahorita está en Arial. Es que cambian según las ediciones. Cambian. Pero esto tampoco tiene que ser algo rígido. Por ejemplo, la universidad donde usted está o la institución tiene que decirle. O sea, están las normas APA, pero tiene que decirle, bueno, utilice las normas APA con este tipo de letra. Porque se aceptan. Las normas APA acepta 3 o 4 tipos de letras que son similares. Pero por defecto, la norma APA dice que usted tiene que escribir en Arial. Y que la letra tiene que ser número 12. Y que tiene que escribirlo en tamaño carta, el documento. Entonces, si nos fijamos, si yo me voy a disposición y me voy a tamaño, aquí dice que estoy... Ah, bueno, es que aquí ya lo tengo. Pero váyanse ustedes a disposición. Váyanse a tamaño y van a ver que dice, tiene seleccionado A4. En el 2013 creo que no aparece a disposición, sino que aparece, no recuerdo qué palabra aparece, pero... Diseño de página. Ah, correcto, diseño de página. Se van ahí, se van a tamaño y por favor confírmenme qué tamaño tienen por defecto. Yo tengo el tamaño carta, Lick. Ah, usted tiene el carta, muy bien. Yo tengo A4, Lick. Ajá. Yo también tengo A4. Ok, es que el A4 es el que viene por defecto, porque recuerden que este Office es de Estados Unidos, allá lo hacen, ¿verdad? Entonces, fijémonos bien en el A4. El A4 mide 8.2 por 11.7 pulgadas.
O sea, 8.2 de ancho. Y si nos fijamos en el Carta, tiene 8.5. O sea, el Carta es un poco más ancho que el A4. Pero el A4 mide 11.7 de alto. Y el Carta solo mide 11. O sea, 0.7 pulgadas es más alto el A4 que el Carta. Vemos ahí que hay una diferencia. Entonces, cuando vamos a imprimir, ahí es donde tenemos esos problemas. Entonces, aquí lo podemos cambiar, pero solo lo vamos a cambiar momentáneamente. O sea, yo lo cambio, lo pongo en Carta y lo cierro, lo vuelvo a abrir y me vuelve a aparecer en A4. Yo lo que quiero es que cada vez que yo abra documentos, cada vez que yo los abra, me aparezca en Carta, que yo no tenga que estar cambiando nada. No quiero volverme a preocupar más de cambiar, el tamaño, a menos que en algún momento ocupe cambiarlo a Oficio, pero va a ser más específico, ¿verdad? No va a ser a cada rato que lo voy a estar cambiando. Entonces, lo que se hace es que se dejan esas configuraciones como predeterminadas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, me voy a inicio. Primero me voy a ir a fuente. Yo no quiero calibrí, yo quiero que la fuente, supongamos que yo voy a hacer un informe, una tesis, no sé, el informe de su trabajo educativo social, yo no sé cómo se llama ahora, cuando yo estuve en la pedagógica se llamaba TESU, no sé cómo lo llaman ustedes ahora, pero tiene que presentar un informe, ese informe tiene que ir en Arial. Entonces, para no estar cambiándolo cada vez, yo lo voy a dejar mi Word predeterminado ya, siempre, cualquiera que lo abra, lo va a abrir en Word, en Arial y en tamaño 12. Aquí está en calibrí y está en 11. Es como lo hago, como lo predetermino. Ok, me voy a ahí donde dice fuente, me voy a la flechita que les había indicado anteriormente y aquí voy a elegir, voy a ponerlo en 12 y voy a elegir, voy a buscar el Arial. Ok, aquí está el Arial. Arial 12. Eso es lo que yo ocupo. Ahora, lo cambio, pero voy a establecerlo como predeterminado. Acuérdense que está en calibrí, miren, calibrí 11. Cada vez que yo lo abría antes, estaba en calibrí 11. Entonces le voy a dar establecer como predeterminado y me hace una pregunta. ¿Lo quiere establecer como predeterminado solo para este documento o para todo el que usted abra? Entonces yo lo voy a establecer para todos, para no estar cambiándolo cada vez que yo lo abra. Le doy a aceptar y voy a cerrarlo. Ahora, cuando yo lo abro, yo lo puedo ver y mire, ya lo tengo en área el 2. Incluso lo puedo cambiar otra vez. Mire, lo voy a cambiar a calibrí 11. ¿Ok? Lo voy a cerrar. Y cuando yo lo abra, siempre va a estar en Arial 12. Entonces pasa lo mismo aquí en disposición o en diseño de página. Voy al tamaño, pero no ahí, sino que aquí a la flechita. Y aquí en tamaño donde dice papel, aquí arriba. Aquí donde dice tamaño de papel, ustedes lo tienen en A4. Entonces pónganlo en Carta. Y lo establecen como predeterminado y le da que sí. Y a todo predeterminado y que le aplique a todos los documentos, todo el documento que usted abra. De esa manera usted ya lo tiene predeterminado. Y cada vez que usted abra va a estar en tamaño Carta y va a estar en Arial 12. Así usted ya lo predetermina. Otra cosa que a mí me gusta predeterminar es que esté justificado. Aquí no lo tengo predeterminado para que esté justificado. Entonces voy a justificado es que vaya en línea tanto derecha como izquierda el texto, que vaya alineado. Entonces también me voy aquí y busco la alineación. Alineación, entonces aquí pongo justificado. Y le establezco como predeterminado, le doy a todos los documentos, aceptar. Y ya me aparece, mire, justificado. Todo documento que yo escriba a partir de ahora va a estar justificado. Va a estar en Arial y va a estar en tamaño 12. ¿No? Pero ya no tengo que estarlo cambiando yo a cada rato.
y así usted puede determinar todo lo que usted quiera, puede establecerlo como predeterminado. Solo tiene que entrar a esas opciones, ponerle la configuración que usted quiera y establecerlo como predeterminado. ¿Quedó claro ahí eso? Sí, muy bien. Ahora, antes de que empecemos a trabajar en Word, tengo que explicarles algo. Ok, Word ya me trae a mí las letras, el tipo de letras en informática se llama fuente. Cuando yo le hablo a usted de cambiarle la fuente, le estoy diciendo cambiarle el tipo de letra. Eso es lo que significa fuente, ¿verdad? Entonces aquí, si usted, yo pongo el mouse, ahí dice fuente. Entonces, estas son las fuentes que tiene Word, mire. Todos estos son los tipos de letras que Word tiene. Pero va a llegar un momento en que a uno le aburre poner esos tipos de letras. A veces usted quiere poner, por ejemplo, hacer algo en Word con una letra diferente. Vaya, por ejemplo, voy a poner mi nombre. O voy a poner UPN, ¿ok? Y lo selecciono y voy a poner este tipo de letra que no lo tienen ustedes, pero yo sí lo tengo. Mire, este tipo de letra, usted no lo va a encontrar ahí, porque Word no lo trae. Las fuentes, las letras no son de Word, ni de Excel, ni de ningún otro programa. Las fuentes se instalan en la computadora y esa fuente sirve para todos los programas que utilicen letras o fuentes. Entonces, serían como una carpeta. Sí, es que hay una carpeta que la trae el sistema donde usted sí, las mete ahí. Oh, porque okay. Nosotros utilizamos las fuentes que nos dan ahí en Word, las que salen correcto. Ahí. Esas fuentes no son de Word, esas fuentes están en su computadora y le aparecen en Word porque Word las toma de ahí. Pero no es que Word las trae. Están en la computadora. Entonces, por ejemplo, okay. Sí, pero ya les voy a explicar cómo instalarla, no se preocupen. Esta fuente no está en Word. Perdón, no está en la computadora, por lo tanto, en Word no tendría por qué aparecer, pero yo la instalé. Yo la metí a esa carpeta y no solo me funciona en Word. Yo voy a Excel, voy a PowerPoint, voy a Photoshop, a CorelDRAW, a cualquier otro programa y ya la puedo utilizar ese tipo de letra. Yo ya la puedo usar porque ya la instalé en la computadora. No en Word, la instalé en la compu y Word la jala de esa carpeta. Entonces, ¿cómo hacer para buscar este tipo de letras y cómo hacer para instalarlo? Se lo voy a explicar a continuación. Entonces, yo tengo otro tipo de letras. Vamos a ver. Yo he bajado varias, un montón. Por ejemplo, esta yo la bajé. Este tipo de letras no está ahí, pero yo la bajé. Entonces, ¿cómo vamos a bajar esas letras? Ok, primero vamos a irnos. Van a escribir en Google una página que se llama DaFont. Así como lo estoy escribiendo. DaFont. Yo lo escribo en Google. DaFont. Y es la primera página que me va a aparecer. Miren. Descargar fuentes. Se recuerda que fuentes son letras. O tipos de letras. Entonces cuando yo me voy a DaFont. Me va a aparecer esta página. Ahora, ahí podemos ver los tipos de letra. Pero eso no es nada. Cada uno de estos es un tipo de letra y cada uno trae hasta 2000 tipos de letra de esa categoría. Por ejemplo, si yo me voy a elegir aquí en script, que son escritas en caligrafía, elijo la primera, caligrafía. Miren, me aparecen un montón de caligrafías. Pero en esta barra, voy a poner un texto. Supongamos que usted va a poner un título en Word y usted quiere probar cómo se va a ver ese título en otro tipo de letra. Entonces voy a poner, por ejemplo, aquí quiero hacer hincapié en algo. Recuerden ustedes que en inglés no hay ni acentos, ni tildes, perdón, y no hay ñ. Entonces, traten de poner palabras con ñ o con tilde. Si no le agarra una, no le va a agarrar la otra. Entonces, si hay palabras que... Hay fuentes que no le aceptan las tildes. Y la palabra que va tildada se ve diferente. Entonces voy a poner mi nombre. Mi nombre lleva una tilde en Ramírez. Ok, le doy ahí y le voy a decir que se me miren 200 fuentes por página.
y le voy a dar enviar. Entonces aquí me va a salir mi nombre con el tipo de, con todos estos tipos de letras de caligrafía. Me van a salir en la primera página 200, ¿bien? Y ahí voy viendo. Vamos a ver una que no acepte tilde. Aquí todas me lo van aceptando, pero van a ver algunas que no. Por ejemplo, aquí, miren, esta en vez de la tilde me aparece esto. Mire aquí, me borra la letra que lleva tilde. Igual aquí. Mire esta sí la acepta. Ok, si usted se fija, que hay un montón de letras, miren letras muy bonitas que no están en, no le aparecen ninguna en otro lado. Pero aquí usted puede descargar la fuente que quiera. Fíjense que yo a veces cuando hago trabajos, me tardo más en buscar tipos de letras que en hacer el trabajo. Yo soy muy meticuloso y soy bien, en esa parte de las letras, soy bien perfeccionista. Entonces siempre me dedico a buscar tipos de letras que se vean profesionales, finas. Y aquí usted va a encontrar, esto solo es caligrafía. Y fíjense, aquí hay 200. Pero aquí me dice que puedo ver 21 más. Multiplique 21 por 200. Estamos hablando de más de 4,000 fuentes solo de caligrafía. Solo de caligrafía. Y aparte de eso, ahora vamos escolares. Vamos a ver las escolares. Miren, ahí hay otro tipo de letra. Miren, y ahí le van a aparecer otras 4,000. Ahora vamos manuscritas. Vamos a ver las manuscritas. Es como que lo hubieran escrito a mano. Mira. Mire esta que no me acepta la I acentuada. Ahí usted encuentra infinidad de letras y letras muy bonitas. Ok, vamos a ver ahora brocha y pincel. Mire, esto es como que la pintaron con una brocha. Bien, vamos a ver ahora entonces. Y ahí podemos ir viendo, mire, tenemos medievales. Estas medievales son, ¿por dónde estaban las medievales? Son para poner en diplomas, por ejemplo. Mira, tipos de letras para poner en diplomas. O sea, esta es una cantidad de fuentes que usted puede descargar, que es un montón. Entonces ya no se preocupe cuando haga diplomas, aquí puede encontrar las fuentes que usted necesite, que van de acuerdo a los diplomas. Mire, esta está bonita, lastimosamente no acepta I con tilde. Esta me gusta, ¿no? Ok, vamos a descargar esta. ¿Cómo la descargamos? Okay, una vez que me gustó esta letra, le da a descargar. Aquí a la par dice descargar. La voy a descargar en el escritorio. Ok. Se llama, miren la letra, ¿cómo se llama? Hay que verla desde la descarga, se llama Pamela. Acuérdense, tienen que acordarse en el nombre de esa letra, Pamela. Me la va a descargar en el escritorio y se la va a descargar comprimida. Entonces usted le da clic derecho y extraer. Entonces ya extrae la carpeta que se llama Pamela. Tienen que saberse ese nombre para después buscarlo en Word. Y Word no necesita abrirlo y cerrarlo y volverlo a abrir para que le tome el tipo de letra. Entonces aquí está Pamela, mire. ¿Cómo hago para meterla a esa carpeta de fuentes? Muy fácil. Usted no sabe ni dónde está esa carpeta. Entonces lo único que tiene que hacer es darle clic derecho al archivo que dice .ttf. Clic derecho, dice Pamela.ttf. Clic derecho y aquí hay una opción que dice instalar. Usted le da a instalar, instalando Pamela y ya se instaló. Eso es todo. Ahora me voy a Word. ¿Qué puede repetir eso, esa instalación? Sí, permíteme. Solo voy a escribir. Me voy a Word y aquí vamos a poner mi nombre. Recuerden que se llamaba Pamela. Okay, entonces lo selecciono y voy a buscar aquí Pamela. Esto se organiza alfabéticamente. Voy a buscarlo con la P.
Aquí está, mire, Pamela. Y ahí está. El tipo de letra que yo busqué en Dafont, que era este, sí, ya lo tengo, ya lo puedo usar, y no solo en Word, en cualquier otro programa. Siempre que y cuando lo busque con ese nombre, el nombre de la fuente, que se llama Pamela. Ahí yo ya lo puedo utilizar. Voy a volver a hacer el mismo procedimiento para que los que no pudieron verlo lo vean. Voy a elegir otro tipo de letra. Voy a irme a graffiti, por ejemplo. Voy a bajar. Estos graffiti como que no aceptan acentos. La mayoría. Bueno, por ejemplo esto. Mire, voy a bajar esto. Vuelvo. ¿Quién fue la que me preguntó cómo instalarlo? Cintia. Cintia, mire. Veo la fuente y a la parte dice descargar. Le doy descargar. Yo lo voy a descargar en el escritorio. Voy a ver cómo se llama. Se llama Urban Blocker. Le voy a dar guardar. Se me descargó en el escritorio y aquí está Urban Blocker. Le doy clic derecho y lo extraigo porque se les descarga comprimido. Te lo voy a extraer en. Y me va a abrir la carpeta. Y dentro de la carpeta va a estar Urban Blocker, que es este icono. Y le voy a dar clic derecho y me va a aparecer instalar. Clic derecho sobre el archivo Urban Blocker y donde dice instalar. Y aquí va a empezar la instalación. Y así instaló. Ya está, eso es todo. Ahora, para utilizarla en Word, vamos a buscar Urban. Recuerden, está con la U. Voy a ir a buscarla. Por aquí tiene que estar. Aquí está, mira, Urban Blocker. Y ahí está. Esa fue la letra que yo descargué. Listo, gracias. Bueno, ¿entendió, Cintia? Sí, perfecto. Ah, ok. Entonces ahí tenemos ese tipo de letra. De esa manera nosotros descargamos fuentes de internet. ¿Alguna duda? ¿Ya sabían esto, Juan? No lo sabíamos para no. Nada. No. Nadie, ninguno lo sabía. Es algo nuevo. Nada, Lick. Yo pensaba que las fuentes de Word eran las únicas. No. Y de hecho no son de Word. Word las agarra de Windows. De hecho, para que ustedes vean, para que vean que no miento, les voy a mire, solo escribo acá abajo, aquí en el buscador voy a escribir fuentes. Aquí está la carpeta, mire, carpeta de fuentes. Voy a la carpeta, esta carpeta está, perdón, más aquí. Fuentes, vamos a verla con font, vamos a ver si me aparece con font. Aquí en configuración de fuentes me voy a ir. Ok. Las fuentes están dentro de una carpeta. Bueno, de hecho, mejor voy a irme aquí a panel de control. Aquí voy a poner fuentes aquí arriba. Y aquí está. Mira, esta es la carpeta. Mira. Si yo entro en la carpeta de fuentes, aquí están todas. Si usted se fija, no están en Word. Están aquí, en la computadora. Aquí está Arial. La que trae por defecto, que es Calibri. Aquí está Calibri. Ahora, Windows, apáguenme, no sé si alguien va a hablar. Tienen ahí el micrófono abierto. Miren, Windows tiene algunas fuentes. Cuando instala Word le instala otras fuentes. Y las que usted instala, usted. Entonces, al instalar Office ya trae sus fuentes. Pero también las toma, todas las que usted vaya metiendo a esta carpeta. Entonces, se las puede ver ahí. Entonces, aquí está la carpeta y usted puede borrar la que usted quiera desde la carpeta. Ok. Entonces, esas son las fuentes. Y aquí usted se puede dar gusto buscando fuentes. Mire, tenemos fuentes hasta de San Valentín, por ejemplo. Mire, con corazoncito.
para los y las enamoradas. Tenemos fuentes de, por ejemplo, acá hay de fuego y hielo, dice. Sí, y por ejemplo, esos otros tipos o estilos de letras, como Disney y algunos otros canales, que yo he visto que usan estos estilos de letras. No sé si también hay alguna aplicación o alguna red donde nos lleve también a llevarlo a Word. Sí, o sea, su pregunta es, ¿utilizar la fuente que utiliza Disney, por ejemplo? Sí, 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 se podrían también estos estilos de letras. Sí, existen. Por ejemplo, quizás aquí está, solo que no sé dónde está ubicado. Entonces podemos poner aquí arriba en el buscador Disney, o Disney, como le llamamos. Entonces le doy buscar, vamos a ver si me busca la fuente. Y si usted se fija, aquí está la fuente de Disney. ¿Mira? Ajá. Sí, me imaginé yo que como usted dice que hay como más de 2000 estilos diferentes, supuse yo que entonces ahí, ajá. Fíjense bien. A la orden, Eric. Fíjense bien, Eric, aquí me aparece la letra de Disney, pero aquí no me acepta acento. Pero fíjense que aquí me aparece y sí me acepta acento. ¿No? Entonces, son iguales. Entonces, aquí es que me aparece con imágenes de Disney. Es que seguramente, si usted se fija ahí en la letra, en la primera salen todas en mayúsculas, ahí como... Exacto. Está escrito prácticamente en inglés, entonces la otra es como una segunda opción que aparece ahí, y ya si usted lo puede notar, ya es una letra con acento o con tilde. Exacto, ya es hecha como para Latinoamérica. Ahí tiene razón. Hay otra fuente, ¿de cuál me dijo? ¿De Disney? ¿Y de qué otra me dijo? O de cualquiera de estos que usan sus estilos propios, que uno al verlos ya sabe de quién le pertenece ese estilo. Vaya, por ejemplo, de Coca-Cola. Le doy ahí en buscar. Será... Yo he usado el de Coca-Cola. Vamos a ver si sale así. No me aparece. Ahora, aquí en Dafont no me aparece. Pero quiero recordarles que no es la única página donde usted puede encontrar fuentes. Usted puede encontrar fuentes. Incluso yo puedo buscar en Google fuente de Coca-Cola, por ejemplo. Ahí le puse Coca-Cola. Es Coca-Cola. Aquí hay una que dice Font. Mire, aquí está la fuente. Yo la puedo descargar. Te voy a descargar. Ya aquí ya no la estoy descargando de Dafont, sino que de otra página. La voy a guardar en el escritorio, que está comprimida. Y aquí le voy a dar clic derecho, extraer en. Y vamos a verla. La voy a instalar. Se llama Coca-Cola la fuente. Instalar. Ahora vamos a ver si es cierto que nos funciona. Voy a poner esto en negro y voy a poner Coca-Cola y vamos a ver al poner la fuente Coca-Cola a ver si funciona. Sería, aquí está Coca-Cola. ¿Miren? Y ahí vemos que sí, esa es la fuente de Coca-Cola. Entonces vamos a ver cómo se mira mi nombre con esa fuente. Miren, así se ve mi nombre con esa fuente de Coca-Cola. Muy bonita es esa fuente, Link. Sí, es bien bonita. Excelente. Y así ustedes pueden, entonces, Eric, usted puede buscar, si no aparece en Dafont, puede buscarlo en Google y poner la fuente y el nombre del dueño de la fuente. Sí, está bien. Gracias, Link. Cuando son fuentes muy personalizadas, usted así lo puede hacer. Bueno, no sé si queda... se me olvidaba. Ya iba a cerrar el tema de las fuentes. Algo muy importante es lo siguiente. Recuerden ustedes que ustedes están descargando esa fuente. ¿Y a dónde queda guardada esa fuente? Queda guardada en su computadora, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo a Odalis? Odalis, acabo de hacer este documento en Word.
y pa, le pongo fuentes, descargué fuentes bien bonitas y todo. Y cuando yo le doy o le envío el documento a Odalis y Odalis lo abre, ¿qué creen que va a pasar? La fuente va a desaparecer, ¿verdad? Porque sí, no la tengo descargada. Las fuentes le va a poner la básica y se va a desaparecer esta fuente. De hecho, voy a guardar este documento. Le voy a guardar, voy a guardarlo como. Voy a poner, ahí está, Byron Hilandero, como Word. Y lo voy a guardar en el escritorio y se la voy a compartir a ustedes a través del chat del Zoom. Para que ustedes vean. Voy a abrir el chat y les voy a compartir la fuente. Permítanme que... Ahí les llegó. Entonces, abran esa, si ustedes se fijan, ahí se lo mandé por el chat del Zoom. Si ustedes se fijan, yo estoy utilizando la fuente y aquí yo la veo bien y ustedes la ven bien. Ahora ábranlo. Y van a ustedes no les aparece, ¿verdad? Esa fuente. Confírmenme si abrieron el documento. No aparece. Le aparece una fuente muy básica. ¿Por qué creen que pasa eso? Porque nosotros no tenemos descargada la fuente en nuestra computadora. Correcto. Entonces, si usted utiliza un trabajo que lo va a pasar en Word a otra persona, usted por lógica o piense un poco. ¿Cómo haría para que la fuente se conservara y la otra persona lo viera? ¿Guardarla en PDF? Esa es una de las mejores opciones. Pero supongamos que la otra persona necesite editar el documento. No lo podría mandar en PDF. Ahora, si es algo que nadie va a editar, solo van a leer si se puede en PDF. Entonces, ¿qué otra opción habría? Sin mandar al archivo comprimido, tal vez, o el link donde está la fuente que necesita, podría ser. O no. Sí, no la fuente, no el link, mande la fuente, mejor, para que le instale la persona que lo hace. Entonces usted manda el archivito que descargó, se lo manda por correo, por WhatsApp, o se lo manda o en una memoria. Yo antes lo que hacía es que cuando yo hacía un documento en Word, guardaba esas fuentes en una memoria, para que cada vez que yo iba con ese documento a una nueva computadora, le instalaba la fuente y lo podía ver. Entonces, esa es una de las opciones. Pero hay otra opción que trae Word, que no la recomiendo, pero igual se la voy a enseñar. ¿Por qué no se la recomiendo? Porque tiene una gran ventaja. Fíjense, voy a cerrar este documento. ¿Cuánto pesa este documento? Ahí les aparece el tamaño, lo pueden ver. Pueden leer ahí. 36 aparece. 12.4 KB. KB, o sea, 12.4 kilobytes. Eso es muy, muy poquito. Ahora fíjense que voy a abrir el documento. Dígame, Jackie. Lick también puede usar Google Slides porque ahí no es necesario que se descarguen las tipografías. Y ahí mismo sí, las puedes editar. Sí. Pero eso es en Google, pero recuerda que ahorita estamos haciéndolo en Word, por si trabajamos en Word. Esa es una de las diferencias también que yo les mencionaba ahora, que íbamos a ir viendo esas diferencias. Dígame, Jackie. Ay, pensaba que había vuelto a levantar la mano. Pero cuando se trata de Word, ahí es el problema. Fíjense que... Ahí va, ya vamos viendo cuáles son las diferencias que tiene Google con Office. Entonces, si yo quiero esta fuente que me la conserve, yo me voy a ir a archivo, me voy a ir a opciones. Y en opciones, hay una opción que dice, creo que guardar. Pero, ok, en la opción de guardar, si ustedes se van al final, hay una opción que dice... incrustar
fuentes en el archivo. Si yo le doy esa opción, entonces dice, incrustar solo los caracteres utilizados en documento, recomendado para reducir el tamaño del archivo. Pero también me aparece, no incrustar fuentes del sistema comunes. Ok, si yo le doy ahí, así como está, solo lo único que hice fue darle incrustar fuentes y le doy a aceptar. Ok, voy a guardar el documento. Lo voy a guardar como... Bueno, el landero fuente lo voy a poner. En el escritorio lo guardamos. Ok, voy a cerrarlo. Fíjense, aquí están los dos archivos. El que dice Byron Fuente. Miren cuánto pesa el Byron, el normal, sin incrustar la fuente. Y creo que, no, ahí fue que se me guardó ya. ¿Se acuerdan cuánto pesaba el primero? 12, creo. 12.4 KB. Ahora, mire cuánto pesa ese documento y solo tiene un título. Solo tiene tres palabras que dice Byron el hilandero. Pesa 1.38 megas. O sea, aumenta. Aumenta. Ahora, aumenta y solo con tres palabras. Por eso es que no lo recomiendo, porque es mucha la diferencia de enviar un documento así. Ahora voy a enviarle el documento. Se lo estoy enviando al Zoom, al chat del Zoom, para que usted lo abra. Ábralo, ahorita lo envié y usted lo pueda ver. ¿Me confirman si le llegó? Aún no le. No le. Pero aquí me dice que ya. No, nada. A mí sí ya me llegó. Ok. Llegó, pero sale, yo bueno, lo abrí. Sale vacío. Yo lo abrí, pero me sale con la misma letra que ya había abierto el otro. Con la letra. Sí sale cambiado. O sea, sale que pesa más, como dijo usted. Sale más el peso, pero no le sale la letra que yo puse, la fuente. Así es. Ok. Entonces vamos a ir a corregir eso. Y entonces vamos a darle siempre en archivo, en opciones. Y nos vamos a ir a guardar. Y vamos a irnos aquí. Entonces vamos a incrustar solo los caracteres. Ok, le vamos a dar aceptar. Ahora vamos a ver, ahí tendría que guardarse. Bueno, ya ni sé dónde se me guardó. Ok. Vamos a ver. Mire, ahí me redujo el tamaño. Ahora, voy a mandárselos. Otra vez, por tercera vez. Y ustedes me dicen si les aparece la fuente o no. Y si no, voy a probar otra opción más. Ahí les acaba de llegar. ¿Me confirman, porfa? ¿Les cayó? Sale que los anteriores. Sale igual y pesa menos también. Pero sale, no se mira la fuente que yo puse. No cambia. Pesa 12.51. Okay. Sí, pesa menos. Ok. Como ustedes pueden ver, es muy difícil. A mí, pero sí se puede. Pero miren que es muy complicado hacerlo de esa manera. Entonces, lo que para mí ha sido factible. Voy a guardarla ahora de esta manera. Tal vez así se me guarda. Para mí es factible o enviar la letra o enviarlo en PDF. El problema es que cuando en PDF queremos que se...
con el PDF queremos que se edite, entonces no va a poder. Ya acabo de enviar el otro, que pensa lo mismo y creo que no se va a poder también ver. Lick, diga. Y en el caso de que el receptor le llegue el documento en PDF y lo quiera editar, al convertir ese PDF a Word, ¿ocurre el cambio o se mantiene la letra? Cambia, o sea, como no tiene la fuente, va a suceder lo mismo. Lo mismo vuelve a aparecer. Dale igual. Sí. Ok, entonces se fijan, lo guardé ya de todas las maneras posibles. En la opción de incrustar, no sé por qué no me aparece, porque otras veces sí me ha aparecido, quizás sea el tipo de letra. Pero si yo pongo otro tipo de letra, sí puede aparecer. Pero el problema es que ustedes ven ahí que en algún momento le puede fallar eso. Entonces, lo más recomendable es que yo le mande la fuente que yo utilicé. Esa es la desventaja de utilizar fuentes externas, ¿verdad? Esa es la desventaja de usarla. Pero, como nosotros cuando hacemos documentos, vaya, cuando usted entrega una tarea, por ejemplo, o un informe, usted no lo entrega en Word. Yo, por lo general, no lo entrego en Word, porque cualquiera se lo puede editar. Incluso, usted me lo entrega bien en Word, yo puedo tener un error como docente al revisárselo, y puedo borrarle algo por error que no me di cuenta, y le puedo bajar puntos porque usted no tenía ese contenido. Entonces, aún por eso yo mis tareas, yo hace poco terminé de estudiar, el año pasado estaba sacando mi maestría, pero mis tareas jamás las mandé en Word. Entonces, por eso mismo. Entonces, como no mandaba nada en Word, lo guardaba en PDF, y en PDF sí se guarda. Si ustedes se fijan, voy a guardar esto en PDF. Y se lo voy a compartir. Y van a ver que en PDF sí van a ver ese tipo de letra. Porque como PDF, no sé. Permítame un momento. Entonces, vamos a ver dónde me creó ese PDF, que ni vi dónde me guardó. Voy a volverlo a crear. No vi dónde se me guardó. Ahí está. Ahora que está. Aquí está. Entonces, miren, si yo se lo voy a enviar por el chat del Zoom. Y ahí ustedes sí van a poder verla. Ya le llegó. Ahora pueden abrirlo y van a ver que ahí sí se ve la letra. Como tiene que ser. Confírmenme si la pudieron ver. Sí, se ve. Ok, ahí es porque está en PDF, entonces esa es una de las pequeñas desventajas, pero a mí no me ha supuesto ninguna desventaja. Para mí no es desventaja porque o lo envío en PDF o si alguien lo va a trabajar le envío la fuente para que lo instale en la computadora. Listo, Lee. Ok, muy bien, entonces ya quedamos ahí claros con las fuentes. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Inquietud? Solo así rapidito, Lick, una vez que se descarga en WinRAR, en carpeta comprimida, hay que darle clic derecho. Y extraer en. Extraer en. Uh-huh. Ajá. Y eso le va a crear una carpeta y adentro va a estar el archivito que usted tiene que instalar. Solo le da clic derecho al archivo y ahí dice instalar. Ya tiene la fuente ahí. Bueno, eso en cuanto a las fuentes. Ahora vamos a ver otra cosa muy interesante.
fíjense todo lo que hemos visto hoy. Hemos predeterminado, hemos visto las opciones, las cintas de opciones. Ustedes ya saben cómo ver su Office, qué versión es, si está activado, si no está activado, cómo recuperar un archivo en caso de que se le pierda, cómo estar asegurando sus archivos de manera que se vayan guardando ellos solos sin que usted lo tenga que hacer cada minuto. Hemos visto cómo quitar, poner y editar la cinta de opciones, cómo crear una opción personalizada. Pudimos ver cómo instalar fuentes, cómo predeterminar algunas opciones que necesitamos predeterminar. Y en estos últimos 20 minutos vamos a ver otra cosa muy interesante que también necesito que lo sepa. Bueno, dos cosas. Esperemos que la segunda la pueda me dé tiempo. Si no, va a ser mañana. Pero una de las primeras cosas es, ¿cuántos de ustedes han hecho un informe? Digamos, 30 páginas del informe. Pero se dan cuenta que les faltó algo a la mitad. O que le faltó algo en los objetivos, o que le faltó algo en la introducción. Y tienen tablas hechas. Y ustedes saben las tablas cómo se complican en Word. Entonces viene usted y cambia algo arriba de un documento, pero se le mueve todo lo que está abajo. Y usted tiene que ir cambiando hoja por hoja, arreglando el contenido. ¿Cuántas veces les ha pasado eso? Esa es rutina, Lee. Eso es una rutina. Tiene razón. A mí, antes, hace mucho tiempo, trabajaba de esa manera, porque no hacía las cosas como las debía hacer. Y entonces la mayoría de ustedes también hacen lo mismo. Pero ahora vamos a aprender algo totalmente diferente. Ustedes ya van a dejarse de eso, de que si usted le faltó algo en la introducción, se le descomponga todo. No, para eso ya viene algo diseñado en Word para que usted no pase ese tipo de problemas. Entonces, esto es necesario que lo sepan antes de que empecemos a escribir cualquier cosa. Si ustedes se fijan, todo lo que hemos visto son cosas necesarias que las tienen que tener ahí en su cabecita, en su conocimiento, tenerlas como conocimiento antes de que empiecen a escribir documentos. Todo eso lo tienen que saber, comprender. Entonces, una de esas cosas es esto, lo que les digo. Hacer un documento y que cualquier cosa que yo haga arriba no me afecte abajo. Que todo vaya individual. ¿Y cómo hago eso? Miren, eso es muy fácil. Sí. Dígame. Ay, disculpe, como usted me está explicando eso de cuando traemos un documento, si nos ha pasado algo, yo quería ver si tal vez usted nos podía explicar que cuando tenemos que hacer un informe y tal vez tenemos que insertar una hoja en medio del informe. Si estamos trabajando verticalmente, tenemos que insertar una hoja horizontal o inversa. Así me gustaría que tal vez nos podía enseñar cómo ahorita, hacer eso. Eso es parte. Eso es parte de lo que les iba a explicar. Va incluido. Gracias, ahí. Gracias, Luis. Ok, no se preocupe. Ahorita, iba a decir. Ahorita van a ver que lo que yo les voy a explicar tiene que ver mucho con lo que ustedes me preguntaron. Sí, me dice Gretchen, impresionante lo que aprendes en tan poco tiempo. Tiene razón, Gretchen, pero le voy a decir una cosa. Es que eso depende también de cada maestro. Mire, yo he visto este módulo impartido por otros maestros que lo que les enseñan es, le ponen un párrafo, pues cámbiale el color a la letra, de aquí le cambia el color. Entonces, esas cosas ustedes ya las saben. Entonces, miren qué montón de cosas, como dice Gretchen, se ha aprendido en un poco tiempo. En que llevamos 3 horas y pico, ya casi vamos a cumplir las 4 horas. Y lo que nos falta por saber, ya van a ver ustedes van a decir, ¿por qué no sabía esto antes? ¿Por qué no lo supe? ¿Por qué esto me hubiera ayudado? Ya van a verlo. Entonces, por ejemplo, miren, esto que ustedes me preguntan tiene relación con lo que les voy a enseñar. Existe una opción en Word que se llama salto de página siguiente. ¿Qué significa esto? Cuando yo le doy a una página un salto de página siguiente, estoy individualizando esa página. Y la página que sigue es totalmente indiferente a la de arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que yo arriba puedo hacer y deshacer y lo que yo haga abajo no me afecta. Por lo tanto, a la de arriba la puedo poner horizontal o vertical y la de abajo va a seguir igual como estaba.
Entonces, ¿qué hago para que la tercera también sea independiente? Entonces le voy dando saltos de página a cada una. Por ejemplo, supongamos que aquí es la portada. Voy a ponerlo así, portada. Entonces voy a darle enter y lo que voy a crear aquí es un salto de página siguiente. Fíjense bien. Me voy a disposición y aquí hay una opción que dice saltos. ¿Ok? Y le vamos a dar página siguiente. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Cuando yo le doy página siguiente, mire, me lleva a la página siguiente. Igual aquí voy a poner índice. Pero ya me hizo un salto de esta página a esta. Todo lo que yo haga acá, si ustedes se fijan, voy a escribir, ¿verdad? Normalmente cuando yo escribo, ¿qué pasa con la palabra índice que escribí en la otra página? Se corre, Lick, se corre. Se corre. Pero mira dónde está índice. Y yo sigo escribiendo. Sigo escribiendo y sigo escribiendo. Y mire dónde está índice. Ahora, cuando yo llego al final, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen ustedes que va a pasar al llegar a, si yo quiero seguir escribiendo en otra página? Va a escribir nuevamente arriba, me imagino. No, arriba no. Va a crear otra página que va a depender de la de arriba, pero esta se va a seguir manteniendo intacta. Miren, voy a seguir escribiendo. Ahí ya llego a la segunda página, pero índice sigue intacta en la otra. ¡Wow! ¿Saben qué pasa? Que ustedes están acostumbrados a cambiar de página con enter, dándole enter, 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 hasta irse a la segunda página. Entonces, eso, ahí ustedes están creando un documento dependiente, todo de todo. Y aquí no, aquí yo acabo de crear una página independiente. La de arriba está independiente. Y estas dos. Vamos a borrar esta para que se mire que solo es una. Ok. Vamos a. Ahí está. Entonces, pero esta página está dependiente de esta de arriba. Pero. Entonces voy a crear otra página. Aquí voy a crear otro salto de página siguiente. Y aquí en la otra voy a poner introducción. Objetivos, perdón. Primero. Objetivos. Ahora fíjense que yo escribo y objetivo sigue estando ahí. Igual acá, mire, yo puedo borrar. Bueno, ahí. Creo que aquí quité el salto de página. Sí, aquí fue que se me olvidó, entonces aquí puedo hacerlo, el salto de página. Sí, ahí sí. Hoy sí. Entonces ahí yo puedo quitarlo. Perdón, ahí yo puedo ir quitando esto. Ok. Y este está diferente a este. Ahora fíjense lo que pasa. Como esta está, esta página está diferente a esta, porque fui creando esos saltos de página. Entonces me ubico acá y a esta le doy orientación y la pongo en horizontal. Ahora fíjense, la primera está en vertical. La segunda está en horizontal, la tercera está en vertical. Y así yo puedo crear aquí otra salto de página siguiente. Y esta, por ejemplo, la pongo en horizontal. Y mira, tengo una en horizontal, otra en vertical. Pero esto solo lo puedo lograr con los saltos de página siguiente. Excelente, Lick, porque fíjese que ahorita en PP1 que estamos planificando, las hojas son así, ¿verdad? Horizontales. Uh-huh. Sí. Pero nos pidieron que nosotros quisiéramos un solo archivo, las rúbricas, todo en un solo documento para que le fuese más fácil al licenciado revisarla. Y claro, yo sí. No podía, todas fueron horizontales. No podía poner las rúbricas de forma vertical. Exacto. Ahora ya sabiste que con ese salto de página siguiente va individualizando cada página y usted le da el tamaño que quiera, el orden que quiera, incluso. Cuando hablamos de tamaño, o sea, no solo la puedo cambiar de orientación. Por ejemplo, esta página está en carta, pero yo la puedo cambiar de tamaño y ponerla en oficio. Eso le iba a preguntarle exactamente lo que dice usted ahorita. Sí, si usted se fija, esta, mire, está más grande, está más ancha. Entonces, y esta está más delgada, mire.
o sea, más, más corta, porque este es tamaño carta. Yo me voy acá, me voy a tamaño y dice carta. Me voy acá, me voy a tamaño y dice oficio. Entonces, lo que me hace ese salto de página es hacer independientes, seccionar las páginas, hacerlas independientes unas de otras. Ahora, supongamos que yo quiero seguir con esta misma. Yo aquí no voy a crear un salto de página, entonces yo escribo y voy a escribir y voy a escribir. La página siguiente va a seguir la misma configuración de esta página. Ahora, hasta que yo quiera cambiar al, a otra orientación, por ejemplo aquí, aquí voy a darle un salto de página siguiente, ¿ok? Y a esta yo ya le cambio la orientación vertical y el tamaño a carta. Y mire, entonces tengo dos hojas así. Y podemos hacer eso. Ahí podemos hacer lo que queramos. Eso, imagínense, esas cositas, esos pequeños detalles, son los que hacen que un informe sea profesional o no. Calidad. Ahora más tiempo. Sí. Y también otro problema que tenemos, o al menos yo cuando estoy redactando algún informe o u otro documento, necesito poner el número de página, pero no quiero que inicie desde la portada, ¿no? Sino tampoco desde la tabla de contenido, sino hasta la introducción, quizás. Entonces, yo he visto tutoriales y sí me sirvió uno, pero siempre se me olvida y tengo que volver y volver a ver el tutorial. Entonces, no sé si hay otra forma más sencilla de hacerlo, o solo con ese mismo salto de página en página siguiente, y ya no tendría nada que, no me va. No, de hecho, eso está dentro de lo que les voy a enseñar. Solo que hoy ya no me queda tiempo. Pero, de hecho, si usted enumera estas páginas, aunque tengan salto de página, ya vamos a buscar la enumeración. Aunque usted le ponga número de página, espéreme, se me acaba de poner la mente en blanco. Esto es para poner nota, espéreme. Aunque usted ponga el número, aunque esté seccionado, igual le va a poner el mismo, le va a poner la numeración, o sea, le va a numerar las páginas. Aquí está, número de página. Entonces, lo vamos a ponerlo aquí al final. Si usted se fija, vamos a elegir este. Mire, está seccionado, pero siempre le agarra el 1, el 2, el 3. Los números de página sí no puede dárselo porque recuerde que si usted está haciendo un solo documento, ahí tiene que haber un orden en la numeración. Entonces, por eso la numeración no se secciona. Lo único que puede hacer aquí es poner, porque según las normas APA, solo la primera hoja no va numerada. Si no, Word trajera la opción de no ponerle número a ciertas páginas. Entonces, aquí la primera está numerada. Aquí lo que se puede hacer es, permítame, solo voy a terminar la idea. Aquí usted le da un clic y se va aquí donde dice encabezado y pie de página y pone primera página diferente. Se sale y la primera no tiene numeración. La otra sí ya tiene. ¿Vale? Entonces, según las normas APA, le indica que solo la primera es la que no debe de tener numeración. Dígame. No, es que quería ver si podía repetir, Lick, donde usted se fue para enumerar las páginas, que no se preocupe. No se preocupe, es que eso ahorita no es parte de lo que le estaba enseñando, solo lo hice rápido. Eso se lo voy a enseñar con más calma mañana. Así que se preocupe. Gracias, Lick. Sí, solo lo hice para dar una indicación así general. Ya van a ver ustedes otras cosas para los informes. Miren, por ejemplo, yo hice la tesis de mi maestría. La tesis la hice como en, ¿qué? Redactando y todo eso en unos dos meses, pero, o sea, yo lo hice tan automático todo que yo, bueno,
Mire, eso de esas secciones, mañana lo vamos a ver mejor, donde aparte de las secciones, usted puede hacer un resumen de sección. Puede, por ejemplo, ver solo los títulos y desplegarlos y ver el contenido. Pero ahí mañana vamos a ver eso. Quiero hacer algo ahorita, espero me dé tiempo en estos 7 minutos, pero por lo menos se los voy a dejar ahí así para que ustedes lo comprendan. Y es esto, es lo siguiente. Una vez que ya aprendimos a ver las secciones de páginas, para ir poniendo las páginas por separado y evitarnos esos problemas de arruinar el contenido que está debajo, existe una opción para, esto ya viene en Word, de insertar portadas prediseñadas. Vamos a mostrarles algunas de las que yo he hecho para que ustedes vean a qué me refiero. A ver si tengo alguna por acá. Por ejemplo, miren, esta es una portada. Esta portada es una portada que yo hice para un trabajo. Si usted se fija, la portada se sale de lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Es una portada prediseñada, el diseño de atrás. Yo puse las imágenes. Ok, pero ya viene prediseñado el texto. Mire, el texto aquí viene con un degradado. Este nombre yo no lo tuve que poner, automáticamente me apareció. Aquí puse el logo de lo que estaba estudiando. Y la portada, si ustedes ven, se ve, bueno, a mi parecer, se ve sencilla y se ve fina. ¿Miren? Y así. Bien presentable, se mira, bien estético. ¿Verdad? Bien profesional se mira también. Y estético, como usted lo dice. Entonces, este tipo de portadas, usted puede descargarlos de internet y puede ponerlas ahí, ya hechas. Y ya hay portadas en Word también que usted, creo que aquí tengo otra portada. Esta es otra, mira esta portada. Qué bonita, que se ve diferente, ¿verdad? Y no se sale de lo profesional, porque hay portadas que uno las ve que hay alumnos que porque quieran que se vea bien, exageran. Hay unos que le ponen corazoncitos, otros maripositas y otro montón de cosas. Y, o si no, le ponen marcos a las portadas y eso no se ve bien. Entonces, pero aquí sí, mire, no mucho texto, pero se ven bien presentables. Entonces, este tipo de portadas son los que yo quiero que ustedes aprendan a realizar, ¿verdad? Para que ustedes impresionen a su docente e impresionen a sus compañeros de trabajo también, ¿verdad? Y para que todos sus trabajos sean, no es que sus trabajos no son profesionales, pero que se vean más profesionales. Entonces, estos tipos de portadas están en Word. Algunas. Llega un momento en que uno se aburre de las portadas que trae Word. Entonces, ¿cómo las inserto? Y al insertar la portada se me inserta un salto de página. O sea, lo que yo hago en la portada no afecta a lo que sigue abajo. ¿Y cómo la inserto? Nos vamos a insertar y aquí dice portada. Miren. Le doy un clic y me da una opción. Estas que ustedes ven aquí son portadas que yo he descargado. Hasta aquí todas estas, pero estas yo las he descargado. Miren, todas esas. Pero estas son las que trae Word. Donde dice integrado, estas son las que trae Word. Por ejemplo, vamos a ver, estas yo las he descargado. Word trae estas. Vamos a utilizar esta que trae Word. Solo le doy un clic y mire, automáticamente me lo inserta y me inserta un salto de página. Si ustedes se fijan, me pone mi nombre. ¿Por qué me pone mi nombre? ¿Se acuerdan que en las opciones de Word, en general, les dije que pusieran su nombre y que lo pusieran escrito correctamente? Bueno, por eso es que me pone mi nombre, porque me detecta el nombre. Word sabe que en la portada debe ir mi nombre. Entonces ahí pone mi nombre. Y aquí solo tengo que escribir el título del documento, un subtítulo, y aquí la fecha. Aquí me tiro un calendario, por ejemplo, hoy. Ya me tira la fecha. Y si yo quiero agregar una imagen, pues solo la agrego ahí. Y aquí está mira esta portada.
La portada está también, es una portada sencilla y es una portada fina. Se ve, es que en lo sencillo es donde está la fineza. Entonces se ve algo delicado y se ve bien presentable. Pero llega un momento que nos aburrimos de las portadas de Word. Entonces vamos a descargarla de internet. Así como descargamos fuentes, podemos descargar portadas. Pero ya la descarga de portadas la vamos a ver mañana, porque ya solo nos quedan 2 minutos de clase. Y en 2 minutos es imposible. ¿Ya habían hecho esto de las portadas? Jamás. No. Bueno, sí. Entonces, dígame. Pero cuando dice portada, usted dice como ponerle fondos a la portada. No, es toda la portada, todo. Usted lo único que va a cambiar son el título del el tema, si va a poner el nombre del catedrático, pero ahí va todo, hasta el tipo de fuente, todo lo lleva a la portada integrada. No es un fondo. Es así como Canva. Es un diseño. Es un diseño. Es un diseño prediseñado. Es una plantilla, para que lo entiendan. Una plantilla de una portada, pero no es ponerle un fondo a la portada, porque cualquiera pone una imagen y lo pone de fondo. No, es una portada que se comporta como portada. Entonces, un fondo no, un fondo usted lo pone de fondo. Ajá. Un fondo, usted pone la imagen de fondo, pero es una imagen, no es una portada. Entonces, yo aquí les estoy hablando de portada. Es algo que nosotros lo habíamos estado haciendo a mano, portadas a mano, cuando podemos hacerlas automáticas. Dígame. Que yo le preguntaba porque hay una aplicación que se llama Canva. Sí. Puede hacer portadas, tarjetas, cualquier cosa. Y una de esas sí se puede insertar ahí en Word. Se puede, pero como imagen, no como portada en sí. Es que Word, es que esto, entiéndanlo así, no es una imagen. Word lo que hace es un archivo que es diseñado como portada. Mire, yo ahorita de otro ratito estoy en una clase. Al salir de la clase voy a ir. Perdón. El micrófono, Aileen. Entonces, Canva, si usted quiere copiar y pegar, Canva lo que le va a copiar es texto, son imágenes, pueden ser figuras. Pero en Word, y eso no es una portada para Word. Para Word, una portada es un archivo llamado que tenga una extensión de portada. Y esa extensión ya viene con el nombre del dueño de la cuenta. Y ahí usted solo le cambia el título, ya viene el diseño, el color, etc. No sé si me entiende, pero usted puede copiar y pegar, ¿verdad? Pero jamás se va a ver igual que poner una portada prediseñada de Word. Jamás. Entonces, pero hay portadas, como les digo, va a llegar un momento en que las de Word ya nos va a aburrir, entonces tenemos que buscar en internet, así como buscamos fuentes también. Y mañana vamos a ver cómo va a descargar las de Word y cómo ponerlas en cómo descargarlas, perdón, de internet y cómo integrarlas en Word. Miren aquí, por ejemplo, miren qué bueno lo de esta portada, que yo, esa portada no me gustó, me voy a portada y elijo otra, ya a ver. Por ejemplo, vamos a poner esta. ¿Miren? Y la puedo cambiar y puedo elegir otra. Vamos a ver. De esta misma de Word. Por ejemplo, voy a elegir esta. Miren, ahí me cambia la portada. Recuerden que si usted copia y pega, no le va a crear un salto de página. De Canva o de donde sea, o pone una imagen de fondo. Por eso es que no son lo mismo. Ahí no nos confundamos. Las portadas son portadas en Word. Vienen prediseñadas desde Word. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Ya son las 12, ya me pasé 2 minutos. Recuerden que mañana empezamos entonces a las 7, ¿verdad? De 7 a 12. Y no sé si tienen alguna duda. Si no, nos vemos mañana a las 7 y... El video voy a estarlo subiendo hoy. ¿Aprendieron algo hoy? Uy, sí, exagerado. Los que vivimos en la ceiba no vamos a tener energía, como la compañera Cintia le dijo, entonces siempre va a grabar la clase, ¿verdad? Y sí, no se preocupe, por esos problemas yo grabo la clase y la pueden ver después cuando venga la energía.
Ok, gracias. Sí, perfecto. Así uno también se detalla más cualquier cosita correcto que se quedó y ya solo revisa qué es lo que hizo para nosotros ya volverlo uh-huh a hacer. Exacto. Dígame, Lourdes. No, Lick, nada. Se me ah, bueno. Ah, bueno. Lick, una consulta. Ajá, dígame. Bueno, hemos aprendido mucho y nos ha, bueno, creo que a todos los compañeros nos ha encantado su clase porque hemos aprendido, gracias, pero yo tengo una duda. ¿Las clases son todos los fines de semana o cada 15 días? Todos los fines. Ah, ok, perfecto. Sí. Gracias. Bueno, a la orden. Dígame, Fanny. Cuando estamos al inicio, sobre lo pico, pero... No le escucho, Fanny. El Office, desde que es 2013, de la computadora, y me dice que necesita activación. Ah, si quieren, mañana les puedo ayudar. ¿Qué hace, cómo hacer con eso? Perfecto. Ok. Click, bueno, mañana, díganme, que nos, antes de empezar, que nos explique ahí cómo abrir la cuenta de Office para tener el sí beneficio del almacenamiento. Sí, sí. Me acuerdan mañana, por favor. Listo. Bueno, entonces que tengan un buen provecho y nos vemos mañana. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos. Gracias.